Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie. Quiero compartirles Salmo 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aleluya. Vamos a invitar al hermano César a hacer una oración. Dios lo bendiga, hermanos. Los saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Todos los que están conectados a través del internet en cada lugar y en cada país. Así que vamos a ir viendo tus rostros para orar. Padre, Señor, estamos muy agradecidos una vez más por el día que nos da, Señor, por estar delante de tu presencia, Señor. Sabemos, Padre, que estamos caminando bajo esta tierra porque hemos entendido que somos peregrinos, Señor. Sabemos que hay una tierra más allá, Señor. Enséñanos cada día más a poder seguir tu palabra, Señor, a poder seguir ese camino correcto, que solamente tú lo puedes hacer, Padre. Instruyenos, Señor, necesitamos más de ti día tras día, porque solos no podemos, Padre. Que tu palabra sea real, sea viva en cada nosotros, Señor. Que nuestro caminar podamos resplandecer, podamos vivir como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, los que cada hermano que esté en cada lugar, que con la reverencia tú te mereces, que podamos estar en expectativa de tu palabra para este día, Señor. Necesitamos más de ti, Padre. Nos estamos moviendo con un deseo, Padre, de poder ser uno contigo, de poder llegar a ese nuevo nacimiento, de poder llegar a ser sellados completamente, donde no podamos mirar atrás y no podemos seguir hacia esa total liberación, Señor, esa total redención, Señor, a esa transformación, Señor. Anhelamos ello, cada hermano, cada hermana, Padre. Te pedimos por ellos, Señor. Toma el control de este culto, que tú desciendas, Padre. Toma control, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ha venido Jesús a liberarnos, a sanarnos, a darnos victoria, a darnos esa fe de rapto. Pueden acompañarnos en el himnario con el número 27. Ha venido Jesús. 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 Ha venido Jesús después de 4 días, después de nuestro Elías, Jesucristo llegó. Él está buscando a las Martas de hoy día para darles la fe de resurrección. Ha venido Jesús después de las 7 edades, al poder de la muerte destruirá. Con voz de arcángel está despertando a la real simiente de Dios. Ha venido Jesús. Ha venido Jesús, oh, ha venido Jesús, ha venido Jesús, ha venido Jesús, es tiempo de jubileo, ha venido Jesús a darnos victoria, a darnos fe de rapto, ha venido Jesús a darnos redención, una completa y total redención. Ha venido Jesús en estos postreros días y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento, que solo es su palabra. Ha venido Jesús a la novia de hoy día, a nuestra. Ha venido Jesús. Oh, ha venido Jesús. Ha venido Jesús, ha venido Jesús, ha venido Jesús, ha venido Jesús, ha venido Jesús.
ha venido Jesús en estos postreros días, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Ha venido Jesús en estos postreros días, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Él ha venido a darnos entendimiento, porque solo en su palabra hay liberación. Ha venido Jesús a la novia de hoy día. Completa y total redención, solo a través de esos siete sellos, los misterios que encierran la Biblia. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos, mientras nuestros hermanos y nuestro hermano Gerson se preparan con un canto. Quiero leerles el Salmo 3, el Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. ¿Pueden pasar nuestros hermanos? Cristiana tibia, falsos Cristo recibe.
promesa. Falsos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En los días del primer éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo y sus obras. En los días del primer éxodo, allá en Cades Barnea, Satanás trabajó para que se admire al cananeo y sus obras. Los 10 espías recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia esa. Los 10 espías recibieron esa unción hacia la promesa. Cabeza, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ella la victoria. Saúl y sus soldados recibieron esa unción y sembraron el miedo de avanzar hacia la victoria. Mas David clamó: no temáis, hay que quitar el oprobio de Israel. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. En los días del tercer éxodo, después de la Odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. En los días del tercer éxodo, después de la Odisea, Satanás trabaja por resignación a una vida cristiana tibia. Falsos Cristo reciben esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Falsos Cristo recibe esa unción y siembran el miedo de avanzar hacia la promesa. Mas la voz que vino del cielo clamó: toma el librito abierto y cómelo. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria al Señor. Aleluya, liberación total. Es tiempo de destruir el cántaro, porque estamos en el año del jubileo. 49 años ya han pasado y hemos oído ese mensaje proclamar libertad. Aleluya. Aleluya. Número 28 del himnario. Liberación total. Liberación total.
Gedeón dijo un día: si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma aquí me clama por realidad. Prisionero de Bala mismo he sido, y Bala me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación ha oído mi corazón. En caballos veloces llegó y dice con la espada en la boca: lucha por una total liberación. Destruyó el cántaro y la luz resplandece, y tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Cuarenta y nueve años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo, y puedo oír el mensaje proclamar: libertad, regresa a tu heredad. El malvado con halagos y regalos quiere engañar, pero los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta, acepto mi liberación. Camino voy a mi heredad. Y destruyo el cántaro y la luz resplandece. Tomo la trompeta y empiezo a tocar. Ese enemigo cayendo está, porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Aleluya. El enemigo cayendo está, porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Gedeón dijo un día, si Jehová está con nosotros, ¿o dónde están sus maravillas? Y hoy lo digo yo, Señor, mi alma gime y clama por realidad. Prisionero de Bala mismo he sido, y Bala me enseña a ser un actor. Pero un mensaje de liberación. Aleluya, ha oído mi corazón. En caballos veloces llegó y dice con la espada en la boca: lucha por una total liberación. Destruyó el cántaro y la luz resplandece. Tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Cuarenta y nueve años han pasado ya, vivimos en el año de jubileo. Aleluya, sí, Señor. Y puedo oír el mensaje: libertad, libertad, regreso a tu heredad. El malvado con halagos y regalos quieren engañar, pero los sellos abiertos están y revelan su perverso plan. He oído la trompeta sonar, acepto mi liberación. Camino voy a heredar. Y destruyó el cántaro y la luz resplandece. Tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está, porque liberación total solo por guerra se obtendrá. Y destruyó el cántaro, destruyó el cántaro y la luz resplandece. Tomo la trompeta y empiezo a tocar. El enemigo cayendo está, porque una liberación total solo por guerra se obtendrá. Aleluya. Una liberación total.
de nuestras almas, solo por guerra. Solo por guerra obtendremos una liberación total. Aleluya. Nuestra hermana Abigail puede pasar. El león de Judá ha vencido para abrir esos siete sellos. Levantó a Cristo, vivifica en nosotros con aclamación, produciendo hoy.
león de Judá ha vencido para abrir esos siete sellos. Aleluya. Vamos a cantar el séptimo sello. Si me acompañan en el escenario, el número 3. Mientras lo encuentran rápidamente, les leo Jeremías 31:11. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Aleluya, el séptimo sello. Gloria al Señor. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio de la revelación de los siete sellos. Aleluya, hijos de Sion. Hijos de Sion, alegraos y gozaos. Dios hace descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio es la revelación de los siete sellos. El séptimo sello, el séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta del injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. A Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió con un librito abierto. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque él descendió con un librito abierto. Aleluya, el séptimo sello, el séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta el injertar del pueblo. Aleluya, canta, oh hija de Sion. Y canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa, el gozo de toda la tierra. Aleluya, canta, oh hija de Sion. Y canta, oh hija de Sion, y da voces de júbilo. Gózate y regocíjate de todo corazón. El séptimo sello es el reino del Mesías en ti. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El séptimo sello, Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida. Es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Dios ha revelado el misterio triple de su segunda venida, y es paralelo a la séptima trompeta el injertar del pueblo de Israel. Aleluya, el injertar del pueblo de Israel. Entonces la Virgen, entonces la Virgen se alegra en la danza, los jóvenes y viejos. Dios ha cambiado su lloro en gozo, su lloro en gozo, porque él descendió como un librito.
grito abierto. Una vez más entonces la Virgen se alegra en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y Dios ha cambiado su lloro en gozo, porque descendió como un librito abierto. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Una vez más, el séptimo sello. El séptimo sello Dios ha revelado, el misterio triple, su segunda venida. Y es paralelo a la séptima trompeta, el injertar del pueblo de Israel. Aleluya. Ese séptimo sello ya está revelado. El misterio triple de su segunda venida. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a dar paso a la predicación de la palabra. La novia de Cristo vencerá. Rápidamente. En el mensaje Hombre llamado por Dios, del año 58, el párrafo 106. Y permite que los hombres vuelvan en sí y se den cuenta que solo el pertenecer a la iglesia no es lo que tú requieres. Tú requieres que los hombres sean llenos con el Espíritu, nacidos, cortados, marcados a fuego con el Espíritu Santo, marcados, hombres que han cruzado la línea, hombres llamados por Dios. Aleluya. Qué gran promesa, característica de una novia victoriosa, sin mancha, sin arruga. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia tan perfecta como Él. Aleluya, ¿qué le demostrará al diablo? ¿Qué le demostrará al diablo? Que ella no es como Eva, que a la palabra de creyó y aceptó una mentira. Y aceptó una mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. No será igual. Aleluya. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá y le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta en esta edad perversa. Oh, 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 oh. En esta edad perversa la novia de Cristo vencerá. Ya no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá. Ella permanecerá hasta el fin. Aleluya, esa novia fiel a la palabra permanecerá hasta el fin.
una vez más en medio de un gran fango. En medio de un gran fango asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza. Así mismo nuestro Dios, así mismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia, aleluya, perfecta, a imagen y semejanza de Él, aleluya, que le demostrará al diablo que ella no es como Eva, aleluya, que la palabra descreyó. Ya la palabra descreyó y aceptó la mentira. Y aceptó la mentira que trajo muerte al mundo entero. Pero esta novia no será igual. Ya no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Oh, aleluya, le demostrará al diablo, le demostrará al diablo que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Esa es la perversa. Permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra. Porque fiel a la palabra. Ella permanecerá hasta el fin. Aleluya, porque fiel a la palabra ella permanecerá hasta el fin. Ella permanecerá hasta el fin. Aleluya. Qué gran promesa. Qué gran palabra que Dios nos envía en ese tiempo. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Una alegría saludarlos. Bueno, una buena sorpresa. Dios le bendiga a nuestro hermano Adolfo. Una alegría poder verlo. Gloria al Señor. El tabernáculo, el séptimo sello, ¿no? Gloria al Señor. Amén, amén. Bienvenidos todos los hermanos. Bueno, pues estamos reunidos estos días buscando sacar el provecho de este tiempo que nos aquietamos, ¿no? Para poder prestar atención más minuciosa a las escrituras y enfocarnos en estos temas que hemos venido tocando. Vamos a continuar con este tema de cómo llegar, ¿no?, a la estatura de varón perfecto. Vamos a leer aquí Romanos capítulo 12. Gloria al Señor. Romanos capítulo 12. Leemos desde el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos un momento. Señor Jesucristo, agradecemos de una manera, Señor, pues infinita, no hay límites, Señor, y ayúdanos a poder vivir en esa esfera de gratitud. Por cuanto nos provee, Señor, un tiempo tan especial alrededor de nuestros hermanos, aquietarnos enfocando nuestra atención en las verdades de tu palabra. Cuán grande nuestra necesidad, Señor, de ser instruidos, cuán grande nuestra necesidad de que nuestros ojos puedan ver,
Señor, por tu palabra, tu buena voluntad, tu deseo, porque como Esther, Señor, nos conviene no agradarnos, sino agradarte a ti, Señor. Y con esa expectativa, Señor, queremos acercarnos a tu palabra, suplicando, Señor, que nuestro corazón pueda enternecerse en tu presencia y nuestro anhelo y súplica pueda ser, Señor, tan personal de que nuestra alma sea iluminada por esa luz eterna, por esa gloria sublime que contiene tu palabra, Señor. Definitivamente, Señor, no vuelve vacía cuando tu palabra es, Señor, provista para ti, por ti de esa manera, Señor. Trae grandes resultados para cada creyente. Y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos por darnos la oportunidad y vamos a tomar este tiempo, Señor, con mucha expectativa. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, entonces estamos continuando. Dios bendiga a nuestros hermanos también que nos visitan. Gloria al Señor. Y estábamos enfocándonos, ¿no?, en el objetivo que Dios señala para su pueblo. Como decía el profeta, que cuando él está abriendo, junto con la revelación del segundo sello, vino también la revelación del mensaje de la acusación. Exactamente, vinieron juntos. ¿Sí? Porque de qué se trataba el segundo sello, donde ya pues ahora Satanás se baja de su caballo blanco de personificador, entra en su caballo rojo y empieza a matar. Pero juntamente ahí el profeta recibe la revelación del mensaje de la acusación. Eso hemos leído en el segundo sello, ¿no es cierto? Entonces el profeta nos muestra que en el mensaje de la acusación, porque a veces, como le digo, hemos leído, nosotros pensamos que la revelación de los sellos terminó el 24 de marzo. Y el profeta nos dice, continuaron hasta el fin de su ministerio. Sí, por eso le leí el mismo mensaje, poder de transformación, y el profeta dice, lo que hoy vamos a ver es lo que estaba escondido bajo los sellos. Sí, todo 64 y 65 continuó, el mensaje entero del profeta era el misterio de Dios, era la revelación de los siete sellos. ¿Sí? Entonces, cuando ya terminó los sellos, entonces dijo yo, terminando los sellos, voy a predicar ese mensaje. Bueno, no lo predicó hasta julio del 63, los sellos terminan en marzo. Y ahí es donde empezó a mostrarnos, dijo, como hubo una primera crucifixión en la primera venida, también aquí hay una segunda crucifixión en su segunda venida. ¿Sí? Entonces dijo, allá se crucificó a quién, la palabra estaba en un hombre, era Jesucristo. Entonces dice, un plan hubo de sacar la palabra de Dios fuera de escena, porque la palabra de Dios no se movía en los círculos de los líderes y de las religiones de aquel día. La palabra de Dios estaba moviendo en gente que deseaba adorar a Dios como pues debe ser. Se da cuenta, Jesús dijo, tengo necesidad de pasar por Samaria. Aquí había una mujer que no calificaba tal vez para los círculos religiosos, pero en su corazón tenía un anhelo, tenía un deseo. Quiero saber cómo adorar, dijo. ¿Sí? Los judíos me dicen aquí, los samaritanos dicen aquí, pero yo quiero saber la verdad de la adoración. ¿Sí? Entonces Jesús estaba buscando esa calidad de deseos en las personas. No importa la condición natural en la que estaban, pero él buscaba una realidad en sus corazones. Entonces, al predicar el profeta ese mensaje, nos muestra entonces el plan vino a escena de no atacar a la gente, sino quitarles a la gente la palabra de Dios. ¿Sí? Ese era el plan en su primera venida, ¿no? Y luego nos damos cuenta aquí, dice el profeta, voy a recordarles de qué se trata esta segunda crucifixión. El párrafo 125 del mensaje de la acusación, solo para recordarles, porque hemos tocado el tema, dice aquí el párrafo 125, el profeta predicando esto. Les recuerdo que este mensaje vino junto con el segundo sello, ¿no? Usted va a encontrar ahí en el segundo sello, el profeta dice, Dios me acaba de revelar cuatro palabras y los voy a predicar, que Dios me ayude a predicarlo, dice. ¿Sí? Porque una vez que cabalga, dice, Satanás se baja del caballo blanco, entra a su caballo rojo, entonces hay un plan que va a tomar lugar justo para este día. Entonces el profeta, esas cuatro palabras lo terminó predicando en julio. En el párrafo 125 dice esto. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo proceden? Entonces, predicador, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces usted está construyendo aquí su plataforma? ¿Que ellos lo crucificaron a él? Entonces dice, allá lo crucificaron. ¿Y aquí cómo lo está haciendo?
Si aquí no encontraremos, pues, ¿no? Por más que algunos se presenten que yo soy Cristo, que soy Elías, no, eso no tiene nada que ver. Pero dice, ¿cómo usted puede mostrar que aquí lo están haciendo? Entonces el profeta dice aquí, por medio de sus credos, ellos están crucificando los efectos del evangelio en la gente. Esa es la crucifixión. Entonces aquí en este día, ¿no? Dice, ¿de qué se trata la crucifixión? Crucificar el efecto del evangelio en la gente. ¿Sí? Entonces dice, el pueblo sentado en estas grandes morgues llamadas iglesias, denominaciones, trazan una línea con su credo y así, de esa manera, la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en la gente, en ellos, ¿no? Ahora, es tan tremendo esto que es importante que leamos aquí. Una vez más en el mensaje, la acusación, el párrafo 58. Dice aquí, recuerde que estas cosas que están tomando lugar, obviamente, ¿qué predicador nos iba a decir que lo que está tomando lugar en el mundo invisible? Por eso dice el profeta, en este día no bastaba un reformador, en este día se necesitaba un profeta. Porque mire lo que nos va a mostrar aquí, párrafo 58 del mensaje, la acusación, dice, siendo la palabra de Dios mi testigo, yo acuso a esta generación por la crucifixión. 2000 años después, ahora viene una acusación por la crucifixión. ¿Sí? Entonces el profeta dice, y debo mostrar en todo este mensaje, y mostraré. Recuerde que estos secretos estaban bajo los sellos. ¿Eh? El mensaje de la acusación estaba completamente bajo el segundo sello. ¿Sí? Entonces cuando terminó, empieza a decir, voy a mostrar y mostraré que el mismo espíritu, escucha esto, que el mismo espíritu que produjo la primera crucifixión, o sea, no es gente, porque esa gente no actuó en su estado consciente, porque esa gente apoyaron a sus líderes, pero cuando la palabra los despertó en Hechos 2, 3000 estaban compungidos de corazón, porque la palabra dice que fueron persuadidos por el liderazgo. Ellos no sabían lo que está pasando. Cuando Pedro les mostró, ustedes no saben, dijo, pero han cometido un crimen. Nosotros no hemos hecho nada, no sus manos, porque las manos fueron manos de inicuos, ¿sí? Pero los autores son ustedes y ustedes no lo sabían. Entonces empezó Pedro a mostrarles en Hechos 2, y cuando ellos escucharon eso, oh Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer? Preguntaron. Entonces dijo la salida, es bautizarse en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces dice aquí, debo mostrar y mostraré que el mismo espíritu que produjo la primera crucifixión, o sea, no fue la gente, porque el ser humano creado por Dios sin unción del diablo, no puede, no hay forma de que él pueda rechazar la palabra de Dios. El profeta dice, ¿cómo es la condición de un ser humano libre de espíritus? Es como cuando sale el sol. La persona sale el sol, usted no está molestísimo y no dice, ¿cómo lo desaparezco ese sol? Voy a hacer un lugar donde nunca entre ni un rayo de sol, no quiero saber nada con el sol. Una persona en su estado normal no dice eso, jamás. Solo se beneficia porque se da cuenta el beneficio que tiene el sol. ¿Sí? Entonces el profeta dice, así es una persona que, no es, que está libre de espíritus, dice, cuando la palabra de Dios viene a él, pues solo se va a beneficiar del entendimiento, del poder que la palabra de Dios tiene, va a disfrutar una realidad gloriosa. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Dice, esta gente que lo crucificó allá, no fueron solamente ellos libres por su propia voluntad, fueron ungidos. ¿Sí? Entonces el profeta dice aquí, voy a mostrar que este mismo espíritu que produjo la primera crucifixión está sobre la gente hoy. ¿Qué declaración, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué declaración, hermanos! Que 2000 años después ha vuelto la misma unción. Esta unción no vino en los días de Lutero. Hermano, en los días de Lutero se persiguió a la gente. En los días de Wesley, en los días de Martín, en los días de Policarpo, ¿no? La edad del lucrantismo, se persiguió al creyente. Pero en la primera edad, cuando el cristianismo vino, el autor del cristianismo, en esos días no se persiguió a la gente. Se persiguió a la palabra de Dios. Jesús para probar dijo, ya pues yo soy, a ver, dejen a ellos, sí, ellos que se vayan, no lo queremos. Solo la persecución era y el ataque era la palabra de Dios. Así como empezó, así termina. En su segunda venida, él desciende otra vez en forma de palabra. Y la persecución no va a ser contra, no, usted no espera que usted le persiga a la gente haciendo, uy, ¿cuándo nos persiguirán? No es así. La persecución a la gente vuelve en la gran tribulación. ¿Sí? Mire todos los tipos de Esther. ¿Quién podía tocar a Esther? Dijo, denle libertad que pide. Que ese era el tipo. Hasta que llegó al trono, nadie podía tocarlo. Mire en los días de Ruth. Descendió voz y dijo, he dado orden que no la molesten. ¿Se da cuenta?
profeta dice, ¿por qué hay libertad religiosa? Él descendió un pie en la tierra, otro pie en el mar. No es que el diablo se haya vuelto bueno, no es que los políticos se hayan vuelto buenos, ni las leyes han cambiado, están ahí, solo que no se ponen en práctica. En la gran tribulación se activarán otra vez esas leyes. Justo cuando lo planifiquen, el entendimiento de la novia crecerá tan alto que va a causar molestia otra vez. Y entonces van a empezar otra vez a cambiar las leyes. En el momento que están a punto, lo cambian y están a punto de aplicarlo, ella vuela. Porque la Biblia dice, Apocalipsis 12, que ella recibe las alas del águila y a ella no la alcanzan. A lo que la alcanzan es a la simiente de ella, al resto de la simiente de la mujer. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? En la primera venida, cuando la palabra de Dios vino, por eso el séptimo sello es la venida de Él. La persecución no era la gente. Nadie estaba persiguiendo a Pedro, nadie estaba persiguiendo a Tomás. Solamente querían deshacerse de Él. Entonces el profeta dice, ese espíritu que produjo la primera crucifixión ha vuelto hoy aquí, 2000 años después. Entonces si ese espíritu ha vuelto, porque después que Jesús se fue, la persecución ya no fue a Jesús, ahora sí fue a la gente. Y por 2000 años se mantuvo la persecución a la gente. Pero aquí cambió la cosa, porque hoy tenemos libertad religiosa. Igual que en los días de Jesús. Jesús podía predicar en el mar, podía predicar en la montaña, podía predicar en el camino, podía ir a predicar en la sinagoga, podía reunirse. No había persecución religiosa a los creyentes. Pero una vez que la palabra de Dios empezó a crecer, ahora sí había un plan. ¿Cómo nos deshacemos de la palabra de Dios? ¿No? Ayer era en forma corporal. Entonces el profeta dice, aquí viene en forma de misterio, revelándose a los creyentes. Entonces dice aquí, voy a mostrar y mostraré que el mismo espíritu que produjo la primera crucifixión está sobre la gente hoy y está haciendo la misma cosa. Yo debo hacer eso. Y si es una crucifixión lo que ellos han hecho, debo mostrar al pueblo que la misma actitud entre el pueblo hoy está, haciendo la misma cosa espiritualmente que ellos hicieron físicamente allá entonces. Aquí está la clave. Entonces, cuando uno entiende que esta crucifixión no es natural y que este ataque a la palabra de Dios no es natural, usted no espere que alguien diga, ¿no? Hay algunos que dicen que amén Biblia, ese tipo de religión ni el diablo lo usa ya. Porque ya no es tan tonto para ni tan sinvergüenza, ¿no? Para así quemen la Biblia. Ah, esos son espíritus, son demonios de juguete esos, ¿sí? Esos son nada. Pero porque la Biblia dice que Satanás vendrá y se sentará en el templo de Dios como Dios, no como diablo, ¿sí? Entonces, ¿qué es aquí? Entonces el profeta dice, esto es espiritualmente, esto es invisible al ojo humano. ¿Y dónde vamos a examinar? ¿Dónde está, dice, la gran obra que va a tomar lugar? En la actitud de la gente. Es la actitud de la gente la que debe verse. Y eso no lo va a ver pues cualquier ojo natural. Ahora, la actitud de la gente, ¿con respecto a qué? Con respecto al trabajo, con respecto a la política, con respecto al hogar, con respecto a la iglesia, con respecto al predicador. La actitud de la gente, ¿con respecto a qué? Entonces el profeta dice, ¿la actitud de la gente con respecto a qué? A la palabra de Dios. Y es aquello que tenemos que vigilar. Entonces, siendo que hay un espíritu aquí, que el profeta nos declara, los sellos se abrieron para mostrarnos, hay el mismo espíritu de 2000 años atrás ha vuelto para crucificar, para quitar el efecto del evangelio. Cuando nosotros nos dimos cuenta, Dios envió su palabra, ¿con qué objetivo? Para traer a escena, ¿no? Una fe perfecta, para llevarlo. Y esa fe perfecta, ese amor divino, ese sello de Dios está arriba en la piedra de corona. Él está arriba, sobre la pirámide. Eso es lo que el diablo quiere evitar, que la gente no tenga ningún interés, en el plan de Dios por el cual Dios envió su palabra. Si usted viniera y le dijera, Dios envió un mensaje, sí. ¿Cuál es el plan de Él? ¿Por qué envió el mensaje? ¿Por qué abrió 7 sellos? ¿Para qué lo hizo? Dime. Bueno, Dios abrió 7 sellos, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se propone lograr Dios? Él no hace nada por accidente. No, Él lo tiene todo planificado minuciosamente. Y Satanás conoce más de eso a veces que muchos de nosotros los predicadores, ¿sí? Entonces él se propone evitar el efecto del evangelio, el efecto de la palabra de Dios en esta hora, el efecto del mensaje. Él no va a evitar que usted reciba el mensaje, que lo tenga en folletos y hasta que lo escuche. Pero él va a evitar que usted no entienda para qué ha venido a usted. ¿Para qué el mensaje, para qué la palabra de Dios ha llegado a usted? ¿Eh? Entonces recuerde, no, o sea, el plan de Satanás no es atacarlo a usted. Porque el profético, este espíritu es de crucifixión. No dije, bueno, a ver, ¿cuánto damos por Pedro? ¿Cuánto? No, nada. Una vez que la crucifixión tomó lugar y el Espíritu Santo vino, cambió de dispensación de hijo del hombre a la dispensación de hijo de Dios, entonces ahora sí la persecución era a los creyentes.
Cuando este espíritu ha vuelto, entonces recuerde, hay un ataque. Y Satanás quiere, ¿a quién usó para perseguirlo? No usó romanos, los romanos no lo iban a perseguir. Pilato, el jefe de los romanos allá, quería soltarlo. Dijeron, vamos a ver si Herodes. No, dijo, llévenlo, está loco, ese no entiendo nada con él. Llévenlo. La persecución no venía de Roma. ¿Qué usó Satanás para atacar y sacar la palabra fuera de Dios de la escena? ¿Qué usó? Usó los mismos israelitas. Ahora, y usted va a darse cuenta que el liderazgo, y aquí es el desafío, ¿no? Cuando uno lee esas cosas ahí en la Biblia, a la luz del mensaje, uno un poco se sacude. No puede ser, dice, pero uno lee más y ¿sabe qué? Tenemos que tomar una decisión y hacer frente a esta realidad que la Biblia declara que está en escena. Voy a leerles el Evangelio de San Juan. Capítulo 18. El Evangelio de San Juan, capítulo 18. Ahora, aquí está el detalle y aquí está el desafío. ¿Por qué? Recuérdela, para que la crucifixión tome lugar, usted lea los cuatro evangelios. Decían, ¿cómo lo hacemos? Se da cuenta que los israelitas, que no estaban en el mensaje del Hijo del Hombre, siguiendo a Jesucristo, los líderes querían crucificarlo y no podían. Mandaron soldados a atraparlo, ¿no? Los soldados dijeron, no hemos oído a alguien así. Hacían reuniones tras reuniones para atraparlo, no podían. La única manera de crucificar la palabra era que lo encabece. ¿Quién? San Juan capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, y donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y tomando, escucha esto, tomando Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linterna de antorchas y con armas. Observe el águila, Juan, el cuarto ser viviente. ¡Aleluya! Lo que captó, esto captó, los demás no lo captaron así de completo, este lo captó con detalles. Que el que encabezó, ¿quién está llevando el ejército? ¿Quién? No es Caifás, no es Aná, no. ¿Quién lideró la crucifixión? El apóstol de la hora. ¿Sí? Era el ministro del mensaje de la hora. Eso, ¿ah? Eso debe sacudirnos, porque el profeta dijo, el mismo espíritu que produjo esa crucifixión ha regresado otra vez. No, mis ojos no lo ven, obviamente, por eso necesito la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? La actitud. Y usted va a darse cuenta, tomó la actitud. ¿Qué clase de ministro era Judas? Que se da cuenta, él tenía una apariencia para la gente, muy amable con la gente, ¿no? Pero no quería el éxito de Jesús. Usted puede recordar la escena cuando lo ungieron. Dijo, ¿por qué gastaron tanto? Debiéramos esto darlo a los pobres. Su interés de él era quedar bien con la gente, no con Jesús. Sí, y era un predicador de la hora. Uno de los principales del mensaje de la hora. Pero su actitud con Jesús nunca fue correcta. Él siempre consideraba, no, dijo, él no necesita nada. Lo que necesita es la gente. Obviamente, por eso le digo, recuerde, el profeta dijo, ¿qué produce ese espíritu? Una actitud. ¿Qué clase de actitud? Que la palabra de Dios fue menospreciada. No fue menospreciada por Pedro, no fue menospreciada por Juan, ¿sí? Pero al Satanás halló uno ahí, ¿no? Que menospreció la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dijo Judas? Mucho gasto en él. Ahora recuerde, y esa actitud regresará, una actitud que no se considerará levantar en el principal protagonismo de la vida cristiana. Si usted es una iglesia, es un predicador, lo principal que debe examinar dentro de su corazón es que en su corazón, su deseo de honra, su deseo de respeto, su deseo de protagonismo para la palabra de Dios debe ser máximo. Debe vigilar que eso esté en su corazón. Porque si eso no está, es exactamente, recuerde, no son cosas físicas, la crucifixión es espiritual. ¿Sí? ¿Qué se buscará? Quitarse el efecto de la palabra de Dios. ¿Sí? Se buscará quitar el efecto de la palabra de Dios.
Entonces, cuando nosotros somos así, muchas veces nosotros nos interesa ver, uy, hermano, de repente te falta la corbata, de repente queremos ver a la gente físicamente, correcto, que no falten a la iglesia, pero ¿cuánto nos interesa ver que la palabra de Dios se engrandezca en la vida de cada persona? ¿Cuánto hacemos por eso? Porque la iglesia nos sangró por ellos. Está bien congregarse, está bien portarse bien, pero fuera de amar a Dios sobre todas las cosas, es vano. ¿Se da cuenta? A veces el esposo, no que lo atienda a él y todo, que si sirviendo a tu marido sirves a Dios y todo por el estilo. Pero ningún interés que ella ame y conozca la palabra de Dios. Es más, algunos llegan al extremo, la mujer cae allá en la congregación. Mírelo, usted mírelo a Jesús cuando va a la casa de Marta y María. ¿Sí? María dijo, no, nosotros vamos a la cocina, déjalo ahí ir solo. No hay un varón que hable, déjalo solo. María dijo, no voy a desaprovechar la oportunidad, maestro. Y empezó ahí, y esto, maestro, y esto. Y Jesús empezó a enseñarlo. Y Marta, que todavía le quedaba un poco de la tradición, dijo, maestro, mándala a la cocina. ¿Eh? Está mal ahí. Jesús le dijo, tú estás loca, estás afanada, estás turbada. La palabra está en tu casa. Y que más atención le des a la cocina. ¿Qué pasa contigo? Le dijo. Ella escogió la mejor parte. ¿Se da cuenta? Y no le será quitado. Ese es el maestro. ¿Cómo? Piénselo, un predicador no puede estar satisfecho. Que la gente nada más, tal vez lo respeten a él, se congreguen y no crezcan en la palabra de Dios, hasta amarlo más que a su propia vida. Porque crucifixión. Por eso que piénselo, ¿cómo empieza la estatura de un hombre perfecto en fe? Pero ¿cómo puede haber fe si la palabra de Dios no está en escena? Porque cuando Dios, vimos ayer, estos dos mensajes que el profeta predicó, el poder de Dios para transformar y el poder de transformación, ¿de qué se trataba? De mostrar, ¿se da cuenta? Cómo llegar a una nueva vida. Entonces empezó a decirnos, ¿cómo estaba en un caos, igual que nosotros? Estaba en un caos, allá Génesis. La tierra, toda en una ruina. ¿Cómo llegó? No fue por magia. Tuvo que venir reciba un poder por el cual esa tierra iba a ser transformada. Amén. Y el profeta nos dice, la tierra también en la que vivimos será transformada. Amén. Será libre de todo dominio errado. Pero antes de que sea transformada, tiene que estar sujeta al mensaje de la séptima trompeta, al mensaje de Moisés y Elías. Cuando Moisés y Elías viene, dice, la tierra se sujeta a todo lo que el mensaje de Moisés y Elías dice. Ellos hacen con la creación lo que quieren. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos aquí, nos damos cuenta cómo es que este es un trabajo tremendo. Ahora, voy a ir a esta declaración que Pablo hace y el profeta. Voy a leer Romanos 12. Porque es tremendo, ¿no? Nosotros podemos decir, hermano, tienes que llegar a la estatura de un varón perfecto. Sí, ya lo sé, pero ¿cómo? ¿Sabe por qué? Porque sí puede cada ser humano. Dios, amén, no, lo primero que tiene que entrar en su entendimiento es, nunca Dios me pide algo que yo no lo pueda hacer. Él no es injusto. Él no es mejor, él no es menos que un padre natural. Usted como padre natural no le va a pedir a su hijo, ¿no?, que pues haga algo que no puede hacerlo. Usted mira su capacidad. Si todavía no puede andar, no le hiciste castigo si no me trasladas este púlpito allá. ¿No? Dios es más justo que eso. Como dijo Jesús, los padres siendo malos saben dar buenas cosas, cuando más vuestro Padre celestial. Amén. Cada creyente puede. Solamente hay que mirar en la palabra de Dios cómo dar esos pasos. Señor. Cuando leemos Romanos capítulo 12, qué declaración que Pablo dice aquí. Verso 2. Primero, lo que tiene que tomar lugar, por eso el profético, la actitud. Eso es lo que se va a pagar. Ah, Jesús,
El profeta Ezequiel se apagó en Judas. Judas no entendía realmente por la palabra de Dios que estaba viviendo en un día de profecía. Entonces miró, sí, está bien, Jesús es un predicador, ¿sí? Un gran hombre, un gran profeta. Pero que sea realmente y que yo esté viviendo en los días del Mesías, él no podía asimilar eso. Porque si no, no lo hubiese entregado. Ahora Judas no era un mal hombre, una unción lo engañó. Porque una vez que se dio cuenta de su engaño, fue y devolvió el dinero. Y se peleó con los líderes. Y los demás huyeron, fueron más cobardes que Judas. Entonces el profeta dijo, Judas fue una buena persona, solo que por falta de entendimiento tuvo una actitud que no le convenía. No le convenía. Entonces aquí Pablo mire lo que dice. Primero, no os conforméis. Es lo primero que tiene que tomar lugar. Usted examine cuán conforme está con la situación presente en su relación con Dios que usted tiene. ¿Está conforme? ¿Está contento? ¿Satisfecho? ¿Ah? ¿Con qué consulta para decir estoy bien? ¿Con la palabra de Dios o a ver cómo me siento? Recuerda, tenemos mensajes, no te apoyes en tu propio entendimiento, en tu propia prudencia. Entonces lo primero que yo tengo que trabajar es a no estar conforme cuando está haciendo este siglo, está diciendo, ve, a la naturaleza en la que nosotros estamos. Porque dice, no, este mundo está mal y queremos que el mundo cambie. ¿Ah? Queremos que el mundo cambie cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Porque es personal, cuando uno quiere, ¿por qué no cambian? ¿Por qué los políticos no cambian? Pues hermanos, ellos tienen voluntad propia. ¿Sí? Pero por culpa de él me va mal, esa es mentira. Porque la Biblia dice, lo que siembra la persona, eso cosecha. Amén. Amén. Es individual. Si ellos siembran mal, ellos cosecharán mal. Pero si un creyente siembra lo correcto, es imposible que usted coseche lo que usted no sembró. Mire lo natural. Usted no va tal vez a la siembra de otro y dice, voy a cosechar tu maíz. ¿Y por qué? Es que Dios me ha dicho que coseche, no le van a aceptar. O tal vez usted siembra media hectárea y quiere cosechar 10 hectáreas. Lo que siembra uno, eso es lo que cosecha. Entonces aquí Pablo lo primero que dice, no os conforméis a este siglo. No se olvide de ese requisito para transformación. Él está hablando de aquí, de una transformación. Y esa transformación es aquí donde el entendimiento equivocado ha venido, donde la iglesia se entrometió. ¿Por qué? Porque se quitó el protagonismo de la palabra de Dios. Algunos hasta diciendo, la letra mata, mire qué blasfemia. Cuando Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida, algunos la llaman que es muerte. Dice, no lea mucho porque te vuelves loco. Ese es blasfemia. Diciendo que la palabra de Dios trae locura. La palabra de Dios cuando estuvo en la tierra sanaba locos. Les quitaba la locura. Es la misma palabra. La diferencia que está en folleto, en escritura. Pero es la misma palabra que caminó 2000 años atrás. Les quitó la locura. No les hizo locos. Mata, no, les quitó la muerte. No les, y les dio vida. Les quitó las cadenas. La palabra de Dios es beneficio en su 100%. No es que no hay que leer mucho. Entonces, como le dijo a Josué, de día y de noche nunca se aparte esta palabra. Dios no ha cambiado su instrucción. Entonces aquí es, no os conforméis. Luego viene, si yo no me conformo, entonces si no es vos estar conforme, ¿en qué debo estar operando? Sino transformaos. Ahora este es tan tremendo porque no dice pedirle que Dios te transforme, no, transformaos. Se da cuenta que esto es una labor personal. Transformado, dice, por medio, ¿cómo? Y nos dice, ¿cómo, Pablo? Y nos dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted va a darse cuenta que esta es la misma escritura que el profeta tomó en los mensajes del 65 para predicar el poder de transformación y el poder de Dios para transformar. Y nos dijo, ¿para qué es ese material en sus dos mensajes? Nos dijo, ¿para qué es? Porque si Dios nos pide algo, nos tiene que dar cómo hacerlo. ¿Sí? Y Dios nos dio esos dos mensajes, ahí encontramos todo el material para sacar nuestra vida de cualquier condición. Puede estar nuestra condición como Génesis dijo, perdido a más no poder. Pero si tomamos ese poder transformador, terminaremos en un Edén donde el Hijo de Dios pueda descender y tomar control. Esa es la piedra de corona. ¿Se da cuenta? No lo conforméis, sino transformaos. ¿Pero cómo viene la transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, aquí está el desafío. Dice, el entendimiento tiene que ser renovado. No dice, el entendimiento tiene que ser nada más, sumado a lo que ya tiene. Entonces, voy a renovar mi casa. ¿Qué se trata? ¿Va a sacar todo lo que no valía? ¿Voy a renovar mis muebles? ¿Qué significa eso? Que usted los va a lavar. ¿Se va a cambiar eso? ¿Voy a renovar todo? Entonces dice, voy por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la renovación de nuestro entendimiento? ¿Para qué?
Una vez que el entendimiento es renovado, recién dice, comprobarás cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde empieza la transformación? En la mente. Ahora voy a leer el mensaje. Vamos a ver qué, cómo enfoca el hermano Branham en esto. Decía el párrafo, el poder de transformación, el párrafo 59. ¿Me quedamos ahí? Párrafo 59. Del mensaje, el poder de transformación. Ahora, párrafo 59, dice esto. Ahora, nosotros queremos ser transformados. Por eso Pablo dice, no os conforméis. Porque si estás contento, si no quieres un cambio, no va a pasar. ¿Cuál es el primer secreto? Es que decida, ya no quiero vivir como estoy, en la condición que estoy. O salvo que se haya convencido que no hay otro nivel de vida cristiana para usted. O salvo que diga, ya llegué a lo máximo. Recuerde que Pablo a lo que llegó y todavía dijo, ni yo pretendo haberlo alcanzado. O sea, cuando uno mira a Pablo, qué vergüenza, ¿no? Cuando uno mira a Mano Braja, dice, pues 2 millones no me gané para el Señor. No he hecho nada todavía para Él. Oye, 2 millones. ¿Y cuántos millones hay en el mundo, hijo? Más de 6,000 millones. Y solo 2 nomás he hecho yo. Nada. Más vale que haga algo. Hermano, ¿se da cuenta? Su visión era muy grande. Así Pablo, ¿no? Ellos no estaban contentos. Pablo dijo, yo prosigo a la meta, corro al supremo llamamiento, no golpeo, sea donde. Ellos tenían un objetivo claro. Entonces dice aquí, lo primero que nosotros queremos es ser transformados. Ahí está el punto. Ahí está el punto que uno tiene que examinar. ¿Realmente quiero ser transformado? ¿Realmente quiero? Porque Dios no irá contra su deseo. Le mostramos eso. Dios no va a forzarlo a usted a nada. Por eso le digo el concepto, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. No lo puede usted encontrar en la Biblia. ¿Sí? No lo puede encontrar en el mensaje. Permítame leer eso y luego regresamos aquí. Es el mensaje, las bodas del Cordero. En el párrafo 27 habla cómo es que, cita Apocalipsis, se le ha dado, dice que ella se vista, que se prepare. Ahí se le ha dado que se prepare y que se vista de lino fino, ¿no? Y dice, ella se ha preparado. Párrafo 28 del mensaje, las bodas del Cordero. Párrafo 28, dice esto. Si se fijan, dijo, ella se ha preparado. El profeta dice, muchos dicen, si el Señor quita de mí este espíritu malo. Muchos dicen, si el Señor quita este espíritu malo de mí, este espíritu de tomar, otra vez de apostar, o de mentir, o de robar. Si Él me quita, yo sí le quiero servir, pero que Él me cambie. Porque la gente dice así. Y el profeta dice, pero eso depende de usted. Usted tiene que hacer algo. Porque la Biblia dice, el que venciere heredará todas las cosas. Ustedes tienen el poder para hacerlo, pero tienen que estar dispuestos a entregarlo. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que es importante que nos lavemos de ese concepto. Yo voy a esperar que Dios haga algo. Recuerda, Jesús vino y puso sus leyes aquí y dijo, solo lo que pides recibirás, lo que buscas hallarás. Y lo que pides, dice el profeta, tiene que ser conforme a la Escritura. ¿Qué pasa si hubiese pedido Daniel, Señor? Yo sé que han llegado ya los 70 años, pero Señor, 10 años después que tu pueblo regrese, si él hubiese pedido eso, Dios no podía darle porque es contra su palabra. Es igual cuando nosotros empecemos a pedir, Señor, cámbiame. Ya miramos que dice, ella se ha preparado. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que pedir, Señor, enséñame cómo yo cambiar mi vida. Enséñame cómo hacer la parte que me toca a mí. Porque yo sé que la que te toca a ti, tú no vas a fallar en hacerlo. Pero dame sabiduría para saber cómo operar la parte que a mí me toca.
¿Sí? Entonces, de esa manera podemos trabajar. Ahora volvemos al mensaje, el poder de transformación. Donde decía el profeta en el párrafo 59, nosotros queremos ser transformados. Es lo primero. Nosotros mismos, lo siguiente. Nosotros queremos ser transformados. Y ahí, hasta ahí, sí, sí, Señor, yo quiero, podemos nosotros decir. Pero cuando dice, tú tienes que hacerlo. No, pues solo Dios lo hace. ¿Qué dijo Pablo? Transformaos vosotros. El profeta no puede venir y predicar diferente a la Biblia. Amén. Exacto, con la Biblia. Amén. Entonces dice, nosotros queremos ser transformados. Y luego dice, nosotros mismos. Aleluya. Nosotros mismos. Pero dice, ¿por qué? Esa transformación es por la renovación de nuestro entendimiento. Lo mismo que Pablo. Entonces el punto, cuando la persona desea cambiar, el inicio de su cambio, cuando la persona desea ir a un nivel diferente al que está, y recuerde que no es su cuerpo el que va a cambiar ahora, porque el cuerpo cambiará ya en la transformación, pero tiene que cambiar todo aquello que le estorba para manifestar fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, porque con eso, solamente con eso, puede recibir uno el amor divino, el sello de Dios. Fuera de eso no hay nada. ¿Sí? Entonces, pero eso es por poder transformador. Entonces, pero ¿dónde empieza eso? Tenemos que trabajar para renovar, dice, el entendimiento. Aleluya. Mostrando que todo el origen, porque el profeta dijo, cuando Dios creó todo, ¿dónde Dios empezó a trabajar? Todo lo tenía, ¿dónde? En su mente. Aleluya. Cuando Dios empezó a traer toda la creación, primero lo tuvo que tener en su mente. Y es ahí, en su mente debe estar bien claro, bien nítido, el camino que usted se propone caminar, hacia dónde quiere llegar, la realidad a la que usted quiere entrar. Eso debe tener primero bien en su mente, bien entendido, bien claro, bien nítido. ¿Sí? Entonces, entonces miramos aquí en el párrafo, en el mensaje, el poder de Dios para transformar. Vamos a leer. El poder de Dios para transformar. Para ver cómo va a tomar lugar estas cosas. El poder de Dios para transformar. Porque nosotros, piénselo, hemos trabajado en todo, entendemos. Pero hay algo, hermanos, que el ser humano ha perdido el entendimiento. El ser humano ya no trabaja para administrar, para controlar su pensamiento. Lo dejamos que funcione como quiera. Nadie se preocupa de administrarlo. Cuando tenemos todos los mensajes que nos dicen, la batalla más grande jamás peleada es ahí. Así es. Amén. En la mente. Cuando dice, para que la fe llegue al corazón, primero tiene que llegar a ser fe mental. Amén. Entonces aquí dice el párrafo 242 del mensaje, el poder de Dios para transformar. Estoy resumiendo, pero usted puede leer desde el 239. Pero para avanzar, voy al 242. Del mensaje, el poder de Dios para transformar. Entonces el profeta dice aquí, Él ha enviado su poder transformador. Entonces dice, ¿qué hace? Nosotros tenemos que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces Dios envió lo que necesitamos para nuestra transformación. Envió lo que Él lo llamó poder transformador. Poder de cambio. Poder para revertir la realidad en la que nosotros estamos. Dios envió eso, dice. Entonces el profeta dice, Dios envió su poder transformador, ¿para qué? Escucha esto, para sacarlo de esta religión deformada en la que usted está. En este caos deforme en el que nosotros estamos. Eso no es solo físico, porque nosotros decimos, ya salimos de lo físico, ya no estoy en la, ya no me congrego allá, en la denominación, o trinitarismo, lo que sea. Nos dijo el profeta, no es si usted sale, es si eso sale de usted. Son dos cosas diferentes. Porque si eso no sale, así está en el cielo. El diablo va, sube allá, pero no sale de su corazón. Sus males, sus malos hábitos, su mala actitud con Dios y con el hombre. Por lo tanto, nunca deja de ser diablo, el lugar no cambia. Porque el cambio se produce dentro de la persona. El cambio está dentro. Las cosas que vivimos afuera solo es el resultado de las cosas que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué dijo Salomón? El hombre es lo que es su pensamiento. Tal es el pensamiento del hombre,
tal es Él. Y Jesús vino y nos dijo, las cosas que el hombre hace afuera, Él nunca lo pudiera hacer afuera, si primero no lo tuviera en su corazón. Todo adulterio, todo nace en la esfera del pensamiento. Del pensamiento va al corazón, del corazón va a los hechos. Porque el cuerpo está sujeto a lo que el alma decreta. Y el alma, lo que decreta el alma, es aquello que uno continuamente mantiene en su pensamiento. Por eso dijo el profeta, no puedes evitar que las aves lleguen al árbol, pero sí puedes evitar que hagan nido. No puedes evitar que pensamientos el diablo lo bombardee, pero rápidamente uno te dice, esto no, fuera de acá, esto no. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no administramos eso? Porque decimos, nadie me ve lo que estoy pensando. Muchas veces dejamos ahí pensamientos de adulterio, pensamientos de concupiscencia, pensamientos, como son solo pensamientos. Vuelva a la escena donde el profeta le dijo a este joven, quiero hablar con usted, hermano Braja. Muy bien, dijo, yo sé lo que tú necesitas, sentémonos. Piensa en algo, piensa bien. A ver, ¿ya tienes claro tu pensamiento? Sí, muy bien, le dijo, tú estás pensando esto y esto. ¿Qué? Vuelve a pensar otro pensamiento, cambia, piensa otra cosa. ¿Ya pensaste? Ahora sí, dijo, tú estás pensando esto y esto. ¿Y cómo lo sabe? Vuelve a pensar otra cosa. Y le digo, tú estás pensando esto. Espera, hermano, ¿cómo lo sabe? ¿Sabes por qué? Porque el ser humano, hasta los científicos dicen, solo apenas se entiende el 10% de su capacidad que él tiene. Cuando la Biblia dice que Dios juzgará los secretos del corazón del hombre. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y cómo lo va a juzgar si nadie lo sabe? Dijo, al otro lado, aquí nomás, al otro lado, siendo que él era profeta, puedo oír tus pensamientos. Y los pensamientos, al otro lado, las palabras se oyen borrosas, el pensamiento se oye nítido. Por eso dijo, el pensamiento al otro lado se oye más fuerte que la palabra. Por eso si hay algo que usted tiene que vigilar, si usted logra administrar y cuidar el mundo de su pensamiento, listo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo el cambio empieza ahí? ¿Por qué? Y vamos a mirar esto. Dice el profeta aquí. Para sacarlos de este caos de forma en el que estamos. ¿No? Él ha enviado su poder transformador para sacarlos de esta religión deformada en la que usted está. En este caos de forma en el que nosotros estamos. Dios ha enviado su poder transformador, su palabra. ¿Cuál es el poder transformador? Su palabra. Por eso descendió. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo él del cielo? El libro. ¿Y qué es eso? El poder transformador. ¿Por qué? Para entregarnos. Juan, anda, di que te den el libro. Anda, di que te den el libro. ¿Y por qué? Tienes que transformar tu vida. Y como en Génesis, solo la transformación viene por Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Escrito está, escrito está, escrito está. Por eso dice, ¿quién es el poder transformador? La palabra de Dios. Entonces, su palabra vindicada, Dios ha enviado su poder transformador, su palabra vindicada, probada. ¿Para qué? Para sacarlo a usted. ¿De qué? De esta deformidad religiosa de ignorancia en la que usted está metido. Muy bien. ¿Por qué viene la deformación? ¿Qué se requiere? ¿Qué poder necesita Satanás para deformar la vida de los seres humanos? Ignorancia. ¿En qué consiste el poder transformador? En sabiduría. Por eso decía Salomón, ama la sabiduría más que el oro, más que la plata. Salomón, ese tipo del que va al milenio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el profeta dice? ¿El poder transformador para qué viene? ¿Cuál es su trabajo? Sacarlo de la ignorancia. ¿Sí? Porque Satanás ha trabajado para que la gente ignore. Y de tal manera que cualquier pregunta que nos hiciera no tenemos la respuesta. ¿Por qué no tenemos el plan en nuestro entendimiento? Si dijera, hermano, a ver, tú como madre, ¿cuál es tu plan en la vida cristiana? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde tú quieres llegar como creyente aquí en la tierra? Algunos a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Como predicador, ¿a dónde quieres llegar? Como músico, ¿qué dice la Biblia para este día en el que vivimos? ¿Y has visto el punto a donde Dios te señaló? Está a la mente, dice, ignorante de todo el plan de Dios. Y los siete sellos, dijo, vinieron para quitar la ignorancia, porque la ignorancia produce miedo. La ignorancia y el miedo están asociados. ¿Se da cuenta los 10 espías? Cuando ignoraron el poder de Dios para llevarlos a la promesa, empezaron a temblar ante el cananeo. Y dicen, bro, ¿qué es lo que los mandó al infierno? Miedo. Oh, Dios nos ha traído algo que no podemos. Y empezaron a llorar de miedo.
¿Qué es lo que lo derrotó a Goliat y a su ejército? Miedo. ¿Qué es lo que no tenía a José y Caleb? Miedo. ¿Qué es lo que no tenía David? Miedo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenían? Entendimiento. Porque José dijo, lo único que se requiere, que él se agrade de nosotros. Ellos tenían entendimiento de lo que se requiere para que el poder de Dios esté a nuestro favor. El profeta dice, ¿qué tenía David? Músculos, no, él no tenía ni lo ponían en la vestidura del soldado, lo tiraba al suelo. No tenía el cuerpo de soldado, la edad para soldado, la habilidad de soldado, no tenía nada. ¿Pero qué tenía? Entendimiento. El profeta dice, él había leído tanto la Biblia y vio lo que Dios le había dicho a Abraham. Tu simiente, por cuanto hiciste esto y sacrificaste a Isaac, quisiste sacrificar a Isaac, estaba dispuesto, dijo, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y él decía, oh Dios, él dice, danzaba con esa promesa, decía, soy simiente de Abraham. Eso significa que el diablo no me puede tocar. Eso significa que soy invencible. Soy simiente de Abraham. En eso fue donde él se paró. Nada más entendimiento. Entendimiento de que él era la simiente de Abraham. Por eso tú incircunciso. Porque dice a ese padre Abraham, antes de la circuncisión, había ismaelitas, esos podrían ser derrotados. Pero después de la circuncisión vino nuestro padre Isaac. Por lo tanto, tú eres un incircunciso. Después de la circuncisión, el pacto es que la simiente de Abraham, pero por la circuncisión, por la promesa, poseerá la puerta de sus enemigos. Ese entendimiento le hacía a él no temer, no huir, no acobardarse. No tenía nada físicamente. Por eso el entendimiento es más poderoso que cualquier cosa. Entonces, ahora, ¿qué dice el poder transformador? ¿Dónde va a trabajar? En el entendimiento. Ahora voy a leer aquí. Aleluya. Para que Satanás arruine, hermanos. Para que Satanás arruine los seres humanos, porque la Biblia muestra que tomó la gente cuando él empezó con sus reinos aquí en la tierra, que es conocido como el tiempo de los gentiles, lo tomó como oro, la cabeza de oro, Nabucodonosor. Eran metales puros, los primeros, oro puro. Dios podía tratar con Nabucodonosor. Su calidad de seres humanos era grande. Dios podía tratar, Dios podía enviar sueños a Nabucodonosor. Dios podía quitarle la soberbia. Y Nabucodonosor terminó alabando a Dios. Cuando vinieron el otro metal puro que era plata, Dios también tuvo que tratar con ellos. Pero cuando los degradó, y a plata era menos ya. Pero pudo tratar con Ciro, Asuero, los demás. Pero no pudo tratar ya cuando vino el imperio griego, bronce, porque bronce ya no es metal puro. ¿Sí? Entonces ya no pudo tratar con ellos. Ellos se fueron allá, arrasaron Jerusalén, sacrificaron cerdos en el templo. Fue terrible. Y tampoco pudo tratar con los romanos, porque los romanos es hierro y barro. De oro a hierro y barro. Es el mismo plan. Satanás toma una persona. Muchas veces él, cuando se le escapa a alguien de las manos, espera que la persona crezca, Dios lo levante. No es difícil a Dios levantarla a usted. O sea, como creyente, como predicador, como músico, como Dios puede levantarlo. El punto es que usted sepa cómo mantenerse arriba. Sin que Satanás lo atrape. ¿Por qué? Esperó. Él no pudo crear la serpiente, esperó que Dios cree un gran ser. Una vez que lo creó, se fue. ¿Sí? Y lo pervirtió, su entendimiento. Pervirtió sus deseos, sus objetivos, sus planes, su mundo interior, porque físicamente no lo alteró nada. La serpiente era igual físicamente, pero lo que alteró su entendimiento, alteró sus deseos, alteró su contentamiento, alteró todo eso. Y entonces empezó a tener planes malévolos. ¿Se da cuenta cuando Dios levantó allá a Balaam? Qué tremenda reputación que se ganó. Oh, lo que tú dices así es. Pero entonces Satanás fue y lo abordó con el nicolaísmo, porque Balak era el jefe del nicolaísmo, dice el profeta. Lo abordó a este gran profeta y Balaam fue una víctima del nicolaísmo. Empezó a llenarlo de objetivos cerrados, empezó a alterar su mundo de su entendimiento. Empezó a entender, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pensó? Pensó que Dios sí puede cambiar. Él se apartó del patrón, él le perdió el entendimiento de que Dios es incambiable. Entonces dijo, Dios me ha dicho que no, pero ahora, de repente sí, esperen a ver.
y empezó a alterar su entendimiento. Y una vez que Balaán, su entendimiento ya no es correcto, entonces ahora está yéndose contrario al plan de Dios. Lo sabe, pero ya no puede regresar. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está Moisés invencible? Porque él entendía que en él no reposaba cualquier espíritu, sino el espíritu de Cristo. Y cuando le dijeron a Moisés, quítate para matar a esta generación que te quiere apedrear, bórrame del libro, dijo el Señor, pero no me toques estos. Porque él entendía a qué estaba representando. El profeta dice, ¿por qué Jesús nunca respondió a los insultos, a las críticas y todo? Él entendía las escrituras y sabía para qué está aquí. Entendimiento. ¿Qué le mandó a Jesús? Dijo, vayan, escudriñen la escritura. ¿Cuál es el problema de ellos? Entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que Satanás busca robar aquí? El entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque una vez que el creyente recibe el entendimiento correcto, entonces él puede hacer las cosas. Él puede hacerlo. Como el aguilucho. Ahí estaba sin entendimiento. Comiendo lo que no le complacía, sufriendo, ¿no? Maltratado y todo, diciéndolo, tienes garras, pero nunca lo uses. Ese pico está demasiado poderoso, no lo uses. ¿Ah? Ahí lo tenía todo atrapado. Y de esa manera los creyentes están hoy, sin usar sus potenciales que Dios le ha dado. Ahí estaba Saulo, bajo Gamaliel, tremendos potenciales de mensajero, de profeta. Pero ahí estaba con los dogmas y las tradiciones, no podía volar. Estaba tan ciego que a su soldado Esteban dijo, mátelo, es el enemigo. No podía discernir. ¿Por qué? Todos sus potenciales de profeta, que tenía cualidades para ir y recibir instrucción en el tercer cielo. Todo eso estaba atado. Entendimiento. Pero cuando Dios lo liberó, oh, Dios dijo, ahora entiendo el plan. Como Dios dejó a judíos y el rechazo de ellos llegó a ser la riqueza del mundo gentil. Y entonces la misericordia vino a un pueblo que no merecía nada, para que de esa manera otra vez Dios regrese a Israel, que no merece nada por haber rechazado el Mesías. Oh, empezó el entendimiento. ¿Se da cuenta? Por eso él dijo, yo no golpeo al blanco, yo no golpeo al aire. Yo sé dónde golpear. No corra la aventura. Para mí es claro las cosas, dijo. Sé lo que estoy haciendo. Cuando llega las cosas a esa condición, el fin del mundo toma lugar. Permíteme leer aquí en Génesis capítulo 6. ¿Dónde estaba el gran trabajo del enemigo? Génesis capítulo 6. Dice el versículo 5. Vio Jehová. Estamos a punto del fin del mundo. Satanás ha trabajado para arruinar a esta gente, para llevarlos a su juicio. Y dice aquí, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que el todo designio, observe, todo designio, toda decisión, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso Jesús vino y dijo, ninguna persona puede entrar en adulterio si primero no recibe el pensamiento del adulterio. Ninguna persona entraría a ser un ladrón si primero no recibiría el pensamiento de ese ladrón. Ninguna persona entraría a ser un borracho si no primero no recibiera el pensamiento. Por la vía de la mente empieza todas las cosas. ¿Por qué? La mente es donde, la mente es como la tierra para toda semilla. La mente es como el vientre para un germen, ya sea de animales o de humanos. Eso es lo que la mente es. Todo lo que cae a la mente, si se queda, termina germinando, termina manifestándose, porque la mente es el vientre espiritual. Y todas las cosas visibles, antes que sean visibles, primero tienen que ser invisibles. Eso, entonces Jesús vino y dijo, de nada le sirve lavar el plato por fuera. Si no lavas lo de adentro, lo de afuera, así lo hayas lavado, nunca estará limpio. Lava primero, dijo, lo de adentro, entonces también lo de afuera estará limpio. Por eso le digo a los hermanos, ¿de qué sirve que digamos, vístete así, vístete ahí? Lo hace porque se lo dice. Pero en su pensamiento no está eso. ¿Sí? Y Dios nunca acepta algo que no nazca del deseo de la persona hacer algo. Entonces hay que trabajar para que la persona renueve su entendimiento. Entonces todo lo hace porque entiende por qué lo hace. Y si alguien lo pregunta por qué, no va a decir, es que en mi iglesia no me aceptan eso.
Es que mi pastor dice, ese es alguien que haga lo que haga, Dios nunca lo ha recibido nada. Porque Dios no recibe algo que no venga del corazón. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Eso es determinante. Entonces dice aquí, ¿qué es lo que Satanás logró hacer en los seres humanos? Infectar su corazón. Infectar su corazón. Ahora del corazón, todo el corazón ya no había nada. Bueno, sus pensamientos. Usted miraba a la persona, igual que hoy, ¿no? La persona se lava su cuerpo, pero nunca se lava su mente. No hay una limpieza de entendimiento, porque no pensamos que hay que hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces, observe, ¿cómo es que el corazón llega a ser contaminado? Porque cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma. Cuando está hablando de la mente, está hablando del espíritu, la esfera del espíritu. Pero ¿cómo llega ahí las cosas? Voy a leer aquí en el mensaje la más grande batalla jamás peleada. Nada, hermanos, el cuerpo, por eso se da cuenta, Pablo dijo, si yo vivo sin libertar mi espíritu, usted entiende. Y muchos dicen, sí, yo sé que estoy mal. Usted le pregunta al borracho, sí, yo sé que estoy mal. ¿Por qué? Si ya sabes, entonces, ¿por qué no lo haces? Mientras usted no ha renovado su entendimiento, lo que usted sabe, puede aprenderse de todo, pero nunca puede hacer lo que usted sabe. Porque la mente no tiene el poder para cambiar las cosas. Las cosas cambian y se lleva a cabo cuando viene del corazón. Porque Jesús dijo, del corazón salen los actos. Del corazón sale robos, adulterio, del corazón sale. No de la mente. El error de nosotros es solo llevar las cosas a la mente. Y de la mente no vienen las órdenes al cuerpo. Porque la mente no ha sido creado para manejar y para gobernar el cuerpo. ¿Se da cuenta que cuando Israel se dividió en dos reinos? El reino estaba en Samaria. Ese reino podía tener órdenes por ahí, por las 10 tribus, pero jamás podía tener orden en Jerusalén. Ahí no contaba su autoridad. Entonces aquí es, ¿cómo llegan las cosas? Mensaje, la más grande batalla jamás peleada. La más grande batalla jamás peleada. Párrafo 129. Porque eso es lo que logró en los días de Noé. Dice, el corazón de la gente estaba mal. Dios cuando miró, no miró solo sus actos. Porque Dios sabe que los actos solo es consecuencia de lo que está en el entendimiento. Por eso Jesús reprochó a ellos. Le dijo, son hipócritas, son sepulcros blanqueados. Combatió Jesús bastante con ellos. Porque todo el énfasis de Jesús era en lo que a ellos no les interesaba. Ellos no estaban interesados en lo que no se ve. Y Jesús estaba interesado en lo que no se ve. Ellos no estaban interesados en el mundo interior del ser humano. Solo les interesaba el mundo físico. Lávate las manos y las sábanas y los platos. A ver. Pero Jesús dijo, su corazón está lejos, su corazón está lejos. Sus palabras, sí, todo bonito, pero su corazón está lejos. Y el profeta dice, y el ser humano ya se acostumbró a vivir en los dos mundos. Y además, haciendo protagonista el mundo de la mente. Por eso que cuando vive usted en la esfera de la mente, puede fingir, ahí se puede fingir. Ahí usted en la esfera de la mente, usted puede simular, mentir. Y todas las personas que hacen las cosas en la esfera de su mente, no lo hacen con gusto. ¿Cómo usted sabe cuando la gente está haciéndolo en su corazón o en su mente? El profeta empezó mostrando las características. El ser humano ha sido creado y ha sido diseñado que todo aquel, aquella cosa que él va a hacer, si él lo va a hacer es porque lo quiere hacer. Y si lo quiere hacer, disfruta haciendo lo que quiere hacer. Y el profeta nos muestra, ¿eh? Nos dice, a ver, anda ya al que va al estadio. Se da cuenta, ¡ay, qué bien, gol, ¿no? Él no está así. Porque ellos van, se da cuenta que ellos no están mirando, ¡uy, están haciendo paro porque subieron el precio de las entradas! No. Si es posible, se quedan ahí en tremendo frío, se amanecen. ¿Por qué? Están haciendo lo que les gusta. Y cuando uno lo hace, lo hace y disfruta, vaya a decir al adúltero, el adúltero está, qué desgracia, ¿qué pasa? Tengo que adulterar, yo no soporto adulterar. Él no está así. Él va y disfruta eso, ¿por qué? Porque entregó su corazón a eso. Y cuando alguien hace las cosas de corazón,
Entonces, pues lo disfruta. Oye, mira, vaya al borracho. No está lamentándose el lunes. Oye, me gasté no sé cuántos pesos, qué desgracia. No, hasta dejó empeñado sus cosas. ¿Ah? Pero cuando va al trabajo, uy, lunes otra vez. Ay, mire, lo que le quita dinero, lo disfruta. Y lo que le va a dar dinero, ay, llega viernes, recién le vuelve el ánimo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue trabajado por Satanás. ¿Para qué? Para que le guste lo que le hace mal, para que le guste lo que le hace daño, para que le guste lo que le quita. Y lo que le ayuda, no lo disfruta. ¿Usted ha visto a alguien? Oh, lunes, gracias Señor. Llegó a la hora de trabajar y estaba varias horas sin trabajar y estaba aburrido ya. No, él no está así. Él está mirando. Todavía falta 5 minutos para entrar. Mejor me doy vuelta por ahí otra vez. Y a la hora de salir, ya falta media hora, ya suelta las herramientas, nada más está paseándose, nada más esperando que termine el tiempo. Pero si a alguien le gusta, 2 horas antes él está en el trabajo. 4 o 5 horas después él todavía sigue ahí. Y él no está reclamando horas extras. ¿Por qué cree que los hombres que cambiaron el mundo? Dice a Henry Ford, a Edison. Le decía, ya, ven, come. Sí, sí, ya voy. 2 horas, 3 horas, 5 horas. Ya voy. La única salida es llevarlo ahí, el alimento, a donde estaba trabajando. Sí, ya, ven, duerme. Ya, ahorita voy. 4 de la mañana él seguía ahí. Anochecía y amanecía. A ellos no les importaba si alguien les paga o no les paga. Les gustaba aquello a lo que se dedicaban. Y querían que también la gente les guste. Por eso pusieron tanto gusto. Le dijeron, hay que subir estos carros. Le dijeron a Henry Ford, que solo tenga acceso a los millonarios, porque ahí está el dinero. No, dijo, yo quiero que la gente disfrute un Ford. Por lo tanto, hay que bajar el precio. Lo botaron de su empresa. Así que se hizo su propia empresa. Por eso que ellos pudieron cambiar su mundo y cambiaron mucha parte de la vida de la gente en estos siglos que han pasado. ¿Por qué? Empezaron a hacer lo que les gusta. Es ahí donde el ser humano tiene que trabajar. Tiene que empezar a ejercitarse una vez más para no operar ya en la mente, sino operar desde el corazón. Porque cuando usted opera desde el corazón, lo que usted hace, el que le gusta, el que le dice a alguien, barre. Y si no lo quiere hacer, no le importa cuánto está quedando la cosa. Pero cuando a alguien le gusta, uy, esto no lo sacó la escoba. Vamos a tener un cepillo. ¿Sí? Cada esquina, cada detalle. Le pone gusto. Por eso dice el hermano Braja, le decía, hermano Braja, ¿qué pasa con usted? Usted lo que hace, lo hace, pero no importa si se amanece orando por la gente, no importa. El profético es la única manera de hacer las cosas correctas, hacerlo de todo corazón. Pero hoy día hemos entrado a un mundo donde Satanás revirtió las cosas. Que le guste, ¿no? Si se va a la discoteca, sí voy, donde va a ser embriagar, ¿no? Tal vez por el libro que lo dan droga, lo que sea, lo pone ganas ahí, así cueste la entrada. Pero a trabajar, dígale, o algo que le va a beneficiar. Dígale, lee la Biblia al cristiano. ¿Por qué? Hay un poder que lo ata. Hay un poder que lo ata al ser humano, que esté atado hacia la mente. Para lo correcto. Obsérvelo, la dona de usted dice, oye hermano, sentí que me toparon por acá. Cuando revisa los bolsillos, ya todos los bolsillos no tiene nada. Tal vez en fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando se pone a trabajar aquello que a él le hace daño y hace daño a su prójimo, Satanás lo apoya. Le da toda la libertad. Entonces la gente lo hace de tal corazón que practican y se vuelven tan expertos. Expertos para robar, para matar, para adulterar. Pero dígale, expertos para ser creyentes como Dios los requiere. No hay. ¿Por qué? Hay un espíritu en la tierra. Pervirtiendo al ser humano, jalándolo hacia la esfera del espíritu. Cuando uno está en la esfera del espíritu, cuando Adán fue jalado de la esfera del alma hacia la esfera del espíritu, hoy estoy mal, estoy desnudo, traigan hojas de higuera, problema resuelto. Solamente cuando habitamos en la esfera de la mente, en nuestra vida cristiana, solo nos interesa corregir las cosas que nuestros ojos ven. Y acórtate el cabello, ya vístete bien, ya sácate ese arete, le dice al hombre. Y a la mujer le dice, bueno, no te cortes el cabello y todas las cosas. Pero no puede ver más allá. Adán no podía ver su relación espiritual, él solo mira su relación natural. Cuando Dios vino, oh, Dios dijo, de nada sirven las hojas de higuera, de nada sirve una cobertura por fuera. Él estaba desnudo. ¿Qué hizo Satanás? Le jaló al ser humano de la esfera del alma hacia la esfera de la mente. Y cuando operamos en la esfera de la mente, las cosas usted que hace ya no lo hace con gusto.
Por lo tanto, lo hace de una manera superficial. ¿Sí? Entonces, aquí voy a leer rápidamente, párrafo 129. Dice aquí. Entonces, si Satanás puede pasar por allí, pasar por esta conciencia y por todas estas otras cosas, entonces llega aquí, a lo profundo del alma. Entonces, si Satanás logra establecerse en el mundo de imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos, los cinco sentidos del espíritu, de esa manera llega al alma. ¿Qué sucede? ¿Qué leímos en los días de Noé? De continuo el pensamiento en el corazón, ya no en la mente ya. Ahora en el corazón de continuo era el mal. ¿Y cómo Satanás entró al corazón? Por la vía de la mente. Ellos no vigilaron, no entendieron. No, y cada pensamiento que viene, y se vino un pensamiento, va, que se vaya. Pero después de media hora volvió el mismo. Más tarde volvió, pasado vuelve. Espíritus o pensamientos en ese mismo género. Yo tengo que ser, vigilar. No me conviene que eso estén rondando porque terminan yéndose al corazón. Y cuando pasan al corazón, nada evitará que terminen los hechos. Porque toda cosa, antes de que sea física, primero es invisible. Porque el mundo visible solo es un reflejo del mundo invisible. ¿Sí? Entonces, por eso si Satanás trabaja en la esfera de los sentidos, entonces de esa manera llega aquí a lo profundo del alma. Por la vía de los pensamientos. ¿Sí? Él entra en la mente, si él tan solo. Usted dice, nunca le prestará atención a una de ellas hasta que usted primero haya dejado entrar aquí. Y usted tiene que darle la entrada. Luego, cuando él entra, él tiene el control. Entonces, su trabajo de él es trabajar no en la esfera física, porque la unción de él no es física y la obra maligna que él busca que nosotros hagamos no es física, es espiritual. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que le interesa la palabra? No, es más, tomamos un periódico, sí, uy, una revista. Tome la Biblia, tome el mensaje, lee el mensaje. ¿Se da cuenta? Una página ya uno se cansa. ¿Por qué? Porque estoy operando en la esfera de la mente. Váyase a la esfera del alma. Hermano, hasta se amanece y usted sigue todavía queriendo más. El cuerpo protesta, el cuerpo dice, ya pues, ya, descansa. Pero ahí el alma jala. Es una lucha. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Cuando Jesús dijo, el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios, eso no es el cuerpo, el alma. Y hay un plan aquí. Tal como le dije en la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era el plan, la solución final? Acabar con el israelita natural. ¿Cuál es el plan aquí? Acabar con el israelita espiritual. ¿Dónde? En la tierra. El mismo plan que Satanás tiene en la tierra lo tiene personal a cada persona. Individual. ¿Cuál es el israelita en su tierra? Su alma. Su alma es el israelita espiritual. Y ahí está el plan de Hitler, el plan del infierno. Buscando acabar. ¿Cómo? Evitándoles el pan, evitándoles la comida. Y haciéndolos trabajar. Porque el dueño del cuerpo, el que debe administrar, es el alma. Ahora, cuando el hombre cayó, su alma perdió toda capacidad de discernir. Por eso dijo el profeta Isaías y Jeremías, engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas, no hay forma de creerlo. Alguien dice, yo soy sincero, yo lo digo de corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, dijo el sabio Salomón. ¿Por qué? Porque desde que el hombre cayó ya no puede discernir. Por eso Dios nos envió su palabra, ¿por qué? La palabra es discernidor. Amén. Solo por la palabra podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. La mente nos va a engañar, el pensar, el sentir en el corazón nos va a engañar. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas nos damos cuenta que el engaño viene así y se establece como que fuera una verdad, dijo el profeta. ¿Cómo se establece en el corazón? Cuando se le repite. Un pensamiento que venga una sola vez, usted lo bota, no pasa nada. Pero el problema es, dijo Satanás, sabe la regla, repetir una mentira. Entonces él bombardea otra vez el pensamiento y lo bombardea tantas veces que termina prestando la atención. Y de esa manera se establece. Recuerde, el alma solamente ordena al cuerpo de acuerdo a los pensamientos suyos. Por eso, tal es el pensamiento, tal es él. Entonces yo tengo que saber qué pensamientos, ¿por qué? Porque, no, yo sé qué hacer. ¿Usted qué cree? ¿Que no sabe el borracho qué hacer? Sí sabe. Sabe que no le conviene eso, pero no puede evitarlo. ¿El drogadicto sabe? Sabe, pero no puede evitarlo. ¿Por qué? Porque él está viviendo en la esfera de su mente. Ahí ha dejado que sus pensamientos lo bombardeen hasta que pase a su corazón. Si él quiere ser libre, es por la misma regla. Él tiene que dejar que la palabra de Dios entre a la esfera de su pensamiento y la establezca y no se suelte, como lo dijo Josué y Caleb de día y de noche, hasta que entra al corazón. Una vez que entra al corazón, ¿se da cuenta? Entonces va a estar al servicio de nuestra alma todo nuestro cuerpo exterior. Volvemos aquí a...
a leer en San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 17. Observe, cuando Jesús trabajó con ellos, mire la declaración que Él dijo. Porque nos damos cuenta, cuando la gente ha dejado que su corazón se contamine, Dios dijo, ya no trato con ellos ya. Porque ya llegaron a disfrutar lo errado. Mientras todavía lo errado esté en la mente, usted no lo disfruta. Lucha con eso. Pero cuando pasa al corazón, a usted le complace lo errado ya. Ya no. El profeta dice, ore por este que se fue a pegarlo al profeta y luego cayó a sus pies. Quedó paralítico. Le dicen, oh, hermano Branham, ore por él. No puedo, dijo. ¿Por qué? A él le gusta hacer lo que hace. Por lo tanto, Dios nunca irá contra el gusto de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace Dios? Por eso Pablo dijo, el requisito es primero no estar conforme en la condición que estamos. ¿Por qué? La vida cristiana que usted tiene, se da cuenta que tiene cierto resultado. Pero si usted lo examina y se mide y se pone el termómetro de la palabra de Dios, te va a darse cuenta que tal vez estamos muy abajo de donde debemos estar. ¿Y qué esperamos? Entonces, cuando usted ya no está conforme, recién empieza a buscar un cambio. Cuando usted dice, ya no quiero este refrigerador, ya me cansó, se va malogrando, se desactiva, ya no. Cuando ya no está conforme con eso, lo va a cambiar. El cambio no viene por conformidad. Por eso que el primer ataque que hizo Satanás a la edad de Éfeso, ¿qué significaba Éfeso? Aquietarse, descansado. Darles contentamiento, darle quietud en una condición que no era la original. Una vez que se aquietaron, de ahí recién empezó a hacerlos descender. Cuando nosotros nos aquietamos, no importa dónde hemos crecido, hermano. Si nos aquietamos y nos ponemos contentos, listo. Desde ahí empieza a descender. Por eso Pablo jamás estaba satisfecho. Él dijo, aún no he hecho nada. Por eso hermano Branham dijo, aún no he hecho nada. Ese es el secreto. Porque usted está diseñado. Está diseñado como águila para volar arriba. Si usted deje un avión en tierra, no lo haga volar, se malogra 10 veces más rápido que volando. Porque está diseñado para volar. Si tengo un carro guardado, ahí, se malogra más rápido que usándolo. Porque fueron diseñados con un propósito. Y nosotros hemos sido diseñados para vivir arriba, en la esfera de la piedra de corona. Hemos sido creados para eso. Hemos sido diseñados para eso. Si nosotros nos detenemos, nuestros objetivos son pequeños. Entonces empezamos a ser deteriorados en nuestro buen deseo, en nuestro buen pensamiento, en todo. Por eso aquí dice Jesús, San Juan 17, Jesús está orando. Dice el verso 15, no ruego que los quites del mundo, hablando de sus discípulos, sino que lo guardes del mal. Escuche esto, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién no era del mundo? Su cuerpo era el mismo, sus cuerpos eran lo mismo. ¿Qué cambió a Jesús? Su pensamiento. Porque ellos venían, ¿se da cuenta? Ellos venían con dogmas, con doctrinas. Jesús los lavó de todo eso y les trajo la fe mental que necesitaban antes de que sea, ¿sí?, una revelación. Primero es una fe mental. Entonces dijo la palabra, los ha lavado, los ha limpiado, porque toda la suciedad está en la esfera de la mente. Desde ahí se contamina hacia el alma y desde el alma hacia el cuerpo. Entonces lo que hay que lavar es el origen de todas las cosas. No hay que recortar las ramas y cortar el árbol. Entonces cuando Jesús trabajó con ellos dijo, ya no son del mundo. ¿Por qué? Porque la enseñanza que él traía no es de este mundo. La enseñanza de la palabra de Dios no es de este mundo. Y lo que el hombre es en su pensamiento es él. Si sus pensamientos ya no eran enseñanzas de este mundo, eso les hacía a ellos ser eso. Para dijo, ahora guárdalos, porque ya no son de este mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué no es del mundo? ¿Su cuerpo es de este mundo? ¿Eh? Su nombre y tal vez sus registros están allá en sus propias ciudades. Pero lo que Dios renovó, lo que Jesús renovó, trabajó con ellos hasta renovar su entendimiento. Ahora la enseñanza que tenían ya no era de este mundo, porque Jesús era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es de este mundo. La palabra de Dios es de la eternidad. Y cuando usted recibe la eternidad en su entendimiento, eso termina usted siendo. Porque tal es el pensamiento del corazón del hombre, tal es él. ¿Sí? Por eso cuando Jesús está diciendo, ya no son de este mundo. Mire, Jesús logró sacarles del mundo. Estaban en el mundo. Pero una vez que Jesús trabajó, dijo, ahora sí ya no son de este mundo.
Ahora sí, recién puede ir a Hechos 2, puede ir a su piedra de corona, puede ir al sello de Dios, puede ir a recibir la señal, puede ir a adopción. Y lo que digan, así va a ser. Lo que ellos saben en la tierra, en el cielo, será confirmado. ¿Por qué? Porque el ser humano ya está diseñado, su alma está diseñada solamente como el águila. No hay que darle pico de águila, no hay que darle garras de águila, no hay que darle plumas de águila, solo hay que darle entendimiento de águila. Hay que sacarle el entendimiento de gallina, hay que darle entendimiento de águila. Todas las demás cosas ya lo tiene, solo que no lo ha usado, está desactivado ahí. Por eso cuando viene el mensaje nos muestra, Satanás va a trabajar para decirle, él le va a susurrarlo al oído y va a decir, no, la estatura de un varón perfecto, deja que lo haga Dios, tú no puedes. No es cuestión, ve usted, de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque dijo, yo te envío el poder para eso, el poder transformador. Y ese poder dice, ¿qué va a transformar? Transformar, dijo Pablo, vuestro entendimiento. Y cuando el entendimiento cambia, cambia la vida de la persona. Observe. Yo les relato una vez más lo de Abraham Lincoln. Él sufrió y bueno, desde niño tenía un hábito y un talento, ¿no? Que le hacía a él ponerse un poco contento. Y era hacer chistes, burlarse de los demás. Le sacaba chistes, a cualquiera le sacaba chistes. Y eran un poco pesados que no se atrevía a decírselos. Entonces él lo escribía. Lo escribía, pues, ¿no? Y lo dejaba en un lugar donde lo encuentren. Encontraba a los amigos y lo leían, mira lo que han escrito de ti, y se burlaba todo, era una risa, ¿no? A veces los amigos se humillados, todo. Y así, él creció, hasta ya trabajó, llegó a ser abogado, pero ese hábito de hacer chistes no lo dejó. Por lo tanto, ahora contrataba ya espacios en los periódicos, en los diarios, y empezaba a escribir de ciertas personas que a él se le ocurría ideas para burlarse. Y todos lo leían, y toda la ciudad se reía y todo. Y bien, algunos se molestaban, unos se enojaban, pero él seguía con eso. Hasta que un político, no recuerdo el nombre, él había escrito y se enojó este político. Que empezó a investigar quién ha sido el autor, porque era anónimo. Todo era anónimo. Él no escribía, Abraham Lincoln, no, era anónimo. Nadie sabía, solo le gustaba reírse, ¿no? Y él pensaba, bueno, me divierto yo, pero está bien, me divierto, hago reír a algunos, otros se enojan, pero no hay problema. Y así vivía. Y mientras él vivió así, fue uno más. Pero cuando este abrigó y supo quién era, se fue y lo desafió a muerte. Te reto un duelo a muerte. No, mira, perdóname. No. Abraham Lincoln era una buena persona. No, le dijo, no quiero pelear, no. Quiero un duelo a muerte, nada menos que eso, nada más. Y era así de terco. Hasta que logró, lo hizo que lo acepte. Y ahora Abraham Lincoln tuvo que irse, pues dijo, escoge qué armas, con qué armas. Sí, el duelo termina donde uno muere. Estaba dispuesto este a morir, había sido tan herido en su orgullo. Entonces, bueno, cogió los sables, él dijo, tengo brazos largos, fue que lo entrenen un poco. Y estaba confundido Abraham Lincoln, hasta que el día del duelo los padrinos lograron anular el duelo. Pero él se puso a pensar, espera, no me daba cuenta cuánto daño estoy haciendo a la gente. Él empezó a trabajar en su pensamiento. Espera. Esa es una actitud mía. Ah, me satisface. Me da un poco de alegría. Pero es tan malo que a este no le importaba morir. Estaba dispuesto a morir. Su vida ya no tenía sentido, la vida para él, por el chiste que le hice. No, dijo, así no, entonces así no es las cosas. Yo no quiero vivir así. Porque él era un lector de la Biblia. Dijo, yo no quiero vivir así. Por lo tanto, empezó, digo, ahora voy a mejor investigar de la gente. Porque él miraba, investigaba a todos para ver qué chiste le saco. ¿Sí? A veces mira, voy a sacarle el chiste de sus orejas, decía, de sus oídos, ¿eh? Voy a sacarle el chiste de su nariz. La cosa, él le daba zips, bien minucioso. Pero le digo, voy a volcar toda esa capacidad mía para investigar minuciosamente qué les falta para vivir mejor. ¿Qué les falta para disfrutar mejor la vida? Y desde ahí en adelante empezó a trabajar, renovó su entendimiento y terminó siendo el presidente de los Estados Unidos, uno como jamás ha habido en Estados Unidos. Sus manos seguían siendo las mismas, su talla, su estatura, incluso su edad ya empezó a decrecer, su capacidad, ¿no? Empezó, la fuerza empezó a írsela ya, porque mientras los años van pasando, a partir de los 30, todo empieza a decrecer.
Pero su entendimiento renovado lo llevó a hacer logros mundiales. Porque una vez que él libertó a los esclavos en Estados Unidos, vergüenza para otros países que sigan con esclavos. ¿Se da cuenta? ¿Cuán poderoso es la renovación del entendimiento? Cuando Pablo no entendía, se da cuenta y hizo que maten a Esteban. ¿Qué? Él entendía que eso era lo que tenía que hacer. Pero cuando entendió que no era eso, estaba dispuesto a hacerlo a pedrear, lo tomaban del cuello, lo arrastraban, se levantaba y otra vez volvía a predicar. Porque ahora sabía lo que el ser humano necesita. Renovó su entendimiento. Y cuando el entendimiento fue renovado, fue ilimitado sus logros de estos hombres. Cuando Moisés no entendía cómo acercarse al pueblo, Moisés que dijo, yo soy Moisés, de un golpe mato a un egipcio. Y así es que, escúcheme hermanos. ¿Qué hermanos ni nada le dijeron? ¿Quieren matarme como mataste al egipcio? Lo rechazaron. No sabía cómo llegar a la gente. Pero cuando fue allá 40 años después, Dios lo lavó de toda su capacidad y de enseñanza mala, de entendimiento malo que le habían dado los egipcios. Con eso no podía hacer la obra de Dios. Dios tuvo que lavarlo porque con ese entendimiento él era un jefe, él solo daba órdenes. Pero Dios llevó a un mundo donde se convirtió en un esclavo, un siervo de las ovejas. Las ovejas tenían sed, balaban y tenía que llevarlo al agua. Ovejas esto, no, la oveja no escucha, no obedece. Nada más tenía que ir allá. Las ovejas decían y empezaban a balar, tiene que llevarlos a la comida, tiene que llevarlos allá al pasto. Se volvió un siervo de ovejas hasta que se acostumbró a ser siervo en vez de jefe. Entonces Dios vino y le entrenó y le dijo, te voy a enseñar cómo te crean ellos. No te presentes tú, presenta la vara. Así de simple, dijo, el problema es que tú te presentas. Pero mira, presenta la vara. ¿Qué era la vara? La palabra de Dios. La vara era Cristo. De la vara fluía el poder de Dios. ¿Dónde el poder de Dios hoy? En la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Por falta de entendimiento para todo problema, usamos nuestro propio entendimiento. Cuando de repente en el hogar la esposa dice de una manera, ¿cómo le respondo? ¿Usted cree que consulto la Biblia? No presento la Biblia, me presento yo. Oye, ¿tú qué te has creído? Si acá yo soy el jefe. ¿Ah? ¿Qué? Eso no soluciona nada. Por eso que esta esposa no, y algunos hasta se divorcian. No pueden controlar la situación. ¿Por qué? Todo el ser humano puede controlar. Porque cuando yo lo creó el ser humano, dijo, para que señoree sobre todo. Amén. ¿Pero qué está pasando? Satanás trabajó de tal manera para que los traiga su entendimiento fuera de lo eterno. Pero cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Los regresó, los sacó. Los sacó de este mundo. ¿Dónde lo sacó? Sus manos seguían en el mundo, sus pies seguían en el mundo, su cuerpo seguía en el mundo. Su mente ya no era de este mundo. Su entendimiento ya no era de este mundo. Eso es aquello. Es ahí donde empieza la transformación. Para todo empezaron a usar la escritura. ¿Se da cuenta? Por eso le dijeron, cuando recibieron el Espíritu Santo, le dijeron, estos están borrachos, están ebrios. Y a burlarse, varones hermanos, esto no es ebriedad. Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Se da cuenta dónde apuntan ahora? Antes, cuando Jesús apuntó a la escritura y dijo, me van a entregar. No, dijo ellos, yo no, yo soy valiente, yo no soy cobarde como los demás. Pedro y cada uno decía lo mismo. Pero cuando el Espíritu Santo vino y ungió ese entendimiento que Jesús les dio, entonces, ahora, ellos ya no podían apartarse de apuntar a la escritura, el escrito está. Por eso el profeta dice, ¿cuán necesario es que trabajemos? Porque el Espíritu Santo no va a descender sobre este cuerpo, solamente va a descender cuando en este cuerpo, en nuestra vida, nosotros hemos trabajado para traer a escena fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor a Dios. Entonces sobre eso viene el amor divino, sobre eso viene el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Le sacó de la esfera de este mundo y entonces estaban listos para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Mire en los días de Jeremías, porque Jeremías vivió en el tiempo. Jeremías vivió en el tiempo donde el libro fue hallado por Josías. Y en ese tiempo, y por eso que ese libro que tipificaba los siete sellos en el Antiguo Testamento, que fue hallado, que nunca estaba en escena, ahora fue traído a escena. Jeremías está en ese tiempo. Y en ese tiempo, observe lo que pasó en el pueblo. Jeremías capítulo 8. Dice aquí, Jeremías capítulo 8, versículo 3. Y escogerás, dice, la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación. Llegó a ser una mala generación en ese día.
Entonces dice, en todos los lugares en donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, ¿no se levanta? Les pregunta, ¿el que cae, no se levanta? ¿Y el que se desvía del camino, acaso no vuelve? Es lo normal, ¿no? Yo me doy cuenta, oye, me perdí del camino, busco volver, me caí. ¿Qué pasa contigo? Me caí. ¿Y? Levántate. No, me caí, ahí tengo que quedarme. Usted no dice así. ¿Se da cuenta? Más demoró en caerse que en levantarse. Salvo que se fracture, ¿no? Ahora dice, verso 5, dice, pero ¿por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? ¿Dónde opera el engaño? En la esfera de la mente. ¿Se da cuenta? Hay cosas que usted puede abrazar con su cuerpo, eso no pasa nada, pero es lo que abraza en su mente. Es lo que abraza en su mente. Ahora dice aquí, porque la mente es un vientre. Sí, es el vientre donde todas las cosas van a empezar. Todo lo que ahora, la mente no discierne si el pensamiento es bueno o malo. Es como la tierra. La tierra no dice, esta semilla mala, esta cizaña, no, vaya para allá. Su deber de la tierra es que toda semilla que cae lo manifiesta. Así es la mente. Todo pensamiento, todo lo que nosotros terminaremos manifestando es lo que hemos dejado que se establezca. Pero si es un buen administrador en esa tierra, y empieza a mirar, se manifestó esta cizaña, no lo quiero en mi huerto. Y tú dices, qué bonito huerto, mira. Oye, aquí no nace cizaña, todo limpio, solo plantas buenas. No, toda tierra produce las dos cosas. El punto es la administración. Así es en cada ser humano. Cuando el creyente entiende, Dios me envió su palabra, ¿a dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a esa guerra, a la batalla más grande jamás peleada en la mente. Y voy a vigilar. Cuando usted siembra maíz, una planta buena, usted empieza a vigilar que no se seque. Usted empieza a vigilar que la cizaña no lo ahogue. ¿Por qué? Usted está decidido que esa planta no fracase. Y hay una guerra que tiene que hacerlo con la cizaña, que ni lo sembró, pero ahí está. Aparece, porque aparece. ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo, cuando usted empieza a sembrar la palabra de Dios, recibió la primera verdad de la palabra de Dios, tiene que trabajar. Esa escritura, esa célula, palabra, amén, tiende a multiplicarse. Amén. Siempre y cuando usted lo cuide hasta que llegue a su fruto. Cualquier plantita de naranja tiende a multiplicarse. Es ilimitado que se multiplique. Cualquier plantita de maíz. Pero necesita alguien que cuide. Por eso Dios dijo, yo voy a colocar a Adán en el huerto para que lo cuide y lo labre ahí. Cuando Dios le trae su palabra, le dice, encárgate de tu cuerpo. Encárgate de hacer de tu vida un Edén. ¿Sí? Pero en vez de eso nos metemos en la vida de los demás. Oye, fulano dijo, y fulano, en vez de eso estamos hablando de fulano y ocupándonos de fulano. Cuando Dios le entregó una misión, encárgate y trabaja con tu vida hasta que llegue a ser un Edén. Tu vida, hasta que tu vida tenga estas siete virtudes. Donde yo pueda venir y habitar hasta que tú seas el templo del Dios viviente. Hasta que tú seas el lugar de mi reposo. ¿Qué hace uno? Deja su trabajo. Como hoy estás construyendo, sí. Y se va a molestarlo allá al otro que está construyendo. ¿Ah? Oye, que sí, está feo, no vale lo que haces. En vez de avanzar, se está perdiendo el material suyo. El tiempo está pasando. ¿Se da cuenta? Porque dijo, por eso Pablo enseñó, recuerden, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El problema de nosotros no está afuera. Tenemos que quitarnos el mal hábito de echar la culpa a alguien de cualquier cosa que nos pase. No, no. El problema, dijo, está en nosotros mismos. Por eso hermano Branham, cuando entendió esto, dijo, mi enemigo más grande soy yo mismo, William Branham. A veces lo decimos, lo sabemos, pero del saberlo a la acción es un trabajo. Y es ahí donde el verdadero creyente va a trabajar. Por eso dice, este pueblo no ha querido volverse. Verso 6, escucha esto. Dice, escuché y oí, dice Dios. No hablan rectamente. ¿Qué es lo que, cuando el pueblo abrazó el engaño, su lenguaje ahora ya no es recto? ¿Se da cuenta? Ahora empieza a hablar cosas que ya no van con la escritura. ¿No? Como hablamos con un hermano. Hermano, no. Hermano, dice Apocalipsis 7, son la novia, ¿no? No le digo. Esos son la virgen insensata. No, pero la novia, porque escuchamos un predicador que dijo eso. Y lo dijo y se lo, ¿no? Bien seguro. A ver, veamos qué dice la palabra. Ahí está, ¿ve? Así que la virgen insensata. ¿Se da cuenta? Uno empieza a hablar cosas sin examinarlo bien ya. Con lo que Jesús llamó palabras ociosas. ¿Qué hace un ocioso? Todo quiere fácil. No quiere trabajar, pero quiere ganar más que el que trabaja, pero sin trabajar. ¿Se da cuenta? Quiere que le vaya bien, pero sin cambiar él. Quiere que a él le vaya mejor, pero sin él ser mejor.
Entonces, ¿qué es? Dice, una vez que uno abraza la mentira, el lenguaje empieza a deteriorarse. Empieza a cambiar. Por eso dice, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Entonces, ya dice, uno puede decir cualquier cosa, ya no considera que es malo. Diciendo, la gente dice, debería decir, ¿qué he hecho? Ya no hay, dice, gente que examine. ¿Qué he hecho? Para con Dios. ¿Qué he hecho? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien cómo le estoy haciendo? Dice, ya no hay hombre que se examina. Ya no hay hombre que se juzga a sí mismo. Pero estamos aquí para juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, como no lo hago a mí mismo, empiezo a juzgar a los demás. ¿Se da cuenta? Entonces dice, él ya no dice, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, de su propia manera, como caballo que remete con ímpetu a la batalla. Ahora sí dice, uno empieza a caminar en lo que le parece, en lo que siente, en lo que se imagina, sin considerar la palabra de Dios. Aún la cigüeña, verso 7, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. La tórtola y la grulla, la golondrina, guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, dijo, Dios envió su poder transformador. ¿Para qué? Para sacarnos de la ignorancia. En esos días, Jeremías está luchando por sacarla de la ignorancia. Y Dios dice, piénselo, ¿hoy día vivimos en un mundo de ignorancia? No, pues si somos hombres, nos vamos al espacio. Sí, en lo natural, como en los días de Noé. Nos damos cuenta que en los días de Noé, el corazón todo era lo malo. ¿Qué pasó en los días de Noé? Rápidamente, San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Dice aquí, el versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. El profeta dijo, esto no es malo, es lo que el hombre hace. Trabaja, comer, beber, ¿no? Eso es lo que el cuerpo necesita y el matrimonio. Pero dice, ¿cuál era la gran desgracia? Que ya no les interesaba para nada su alma, como dice Jeremías. Ya nadie se pregunta su relación con Dios. Ya nadie se examina. Cada uno hace y lo que hace para él, así es. Dejó de ser la palabra de Dios el absoluto. Entonces, la ignorancia lo que le da fuerza a que Satanás nos lleve a crucificar, dice, ¿qué? El efecto de la palabra de Dios en nosotros. Para que nuestra actitud hacia la palabra de Dios sea la misma que Judas tenía hacia Cristo. Sí lo consideraba, pero no más que todas las cosas. Decía, no, los pobres merecen más que Jesús. A los pobres hay que darlo, no a él tanto. Y muchos de nosotros nos preocupa, tal vez, uy, el hermano le falta algo, hay que llevarle una ropa, hay que llevarle un poco de víveres, tal vez, ¿no? Hay que tener amor fraternal, tal vez hay que pagarle el pasaje para tal sitio. Nos preocupa lo natural y eso nos hace mejor que Judas. Pero no nos preocupa la honra que le debemos, el amor que le debemos, el respeto que le debemos, la gratitud que le debemos, la admiración que le debemos a la palabra de Dios. Eso es aquello que está trabajando sutilmente, que si usted no lo mira por la palabra de Dios, no parece que nada malo está pasando. Pero ¿sabe qué pasa? Uno ya no se examina. A ver, ¿cuánto estoy yo dando resultados para la palabra de Dios? Por eso dice aquí Jesús, dice, como en los días de Noé, comían, bebían, se casaban, se daban casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Escuche esto. Y no entendieron. ¿Qué era? Ignorancia. ¿Qué pasó en los días de Noé? Ignorancia. ¿Se da cuenta? En lo natural hoy día se da cuenta los programas de las Naciones Unidas, los programas de los gobiernos. Dicen, no queremos analfabetos. Si usted no manda a su hijo a la escuela, ¿qué? Preso. Lo va a visitar la policía. Nada hay aquí en lo natural que no se requiere en lo espiritual. Satanás no se ha propuesto ser opuesto. Si gente que está aquí, que usted está obligada, ella decía, que le complace al rey. ¡Aleluya! Jesús dijo, no entrarán porque me digan Señor, Señor. Día de Jeremías, cuando el libro fue encontrado, no entendían. Dijo, la cigüeña les gana. ¿Se da cuenta? Y clamó, tome el librito y cómelo. ¿Se da cuenta? Oye, te va a amargar, sí te va a amargar. Porque las verdades que contiene va a chocar con muchas tradiciones, como los días de Jesús. Pero, ¿sabes? Va a sanar nuestra alma.
Isaías capítulo 1. ¿Venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. Le convocar a asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad. ¿Por qué? Lo hacían sin entendimiento, dice el profeta. No entendía. Lo hacían sin entender lo que está. Ya no sabían de qué se trataba. Iban, oye, un cordero, ahí está el cordero. Mal. Generación de malignos. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Se da cuenta por qué rechazaron a Jesús? No entendían la escritura. Ellos hicieron una idea, dijeron, el Mesías tiene que venir y presentarse al gran jefe de nuestra asociación. Eso no era ese entendimiento, no era escritural. Lo rechazaron, no porque eran malas personas. ¿Se da cuenta? ¿Qué era? No entendían la profecía en el que estaba el día que estaban viviendo. Lo mismo hoy. ¿No se ha preguntado cuál es el plan? ¿Qué es lo que debe pasar después del profeta? ¿Qué cosas deben suceder? ¿En qué condición debe estar el creyente? ¿Qué tipo de jóvenes debe producir este mensaje? ¿Qué tipo de hogares debe producir este mensaje? ¿Qué tipo de predicadores debe producir este mensaje? ¿Qué tipo de músicos? ¿Qué tipo de cantantes? ¿No se ha preguntado? ¿O no nos interesa? ¿Se da cuenta? Por eso es importante que nosotros entendamos, vamos a transformarnos hacia un pleno entendimiento del plan de Dios, porque usted sí lo puede hacer. Moisés sí podía, solo que no sabía cómo hacerlo. Pablo sí podía, no sabía cómo hacerlo. Hermano Branham sí podía, pensaba, no sabía cómo hacerlo. Cuando fue, se encontró con Dios, piénselo. Dios le cambió su visión y entendió de lo que se requería para esas cosas. Voy a mostrar aquí. Observe, cuán tremendo es esto. Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Observe, dice el verso 26. El que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camine en sabiduría, ese será librado. Amén. ¿Se da cuenta? Porque nosotros pensamos, ¿no ha pensado que dice el profeta, esa puerta tiene, esa nueva Jerusalén tiene puerta? Que usted para entrar, ¿qué cree que se requiere para entrar? ¿Ah? Voy a leerles aquí rápidamente. Mensaje, no te apoyes en tu propio conocimiento. Mensaje, no te apoyes en tu propio conocimiento. Dice aquí, párrafo 34, rápidamente voy a leer. Párrafo 34, del 20 de enero del 65. Párrafo 34. Yo creo que sería una buena exhortación hoy en día si le dijéramos a nuestros hijos y a los hijos de Dios que está bien tener una educación. No hay nada en contra de eso. Sería bueno, dice. Pero cuando esa educación es contraria a la palabra de Dios, entonces inclínense hacia la palabra de Dios y dejen quieta la educación por causa de la palabra. La educación durará y le brindará un buen empleo. Probablemente una buena posición entre la gente intelectual. Pero eso está bien, lo cual probablemente le será de gran ayuda. A usted le ayudará en lo económico, en su sustento. Quizás le hará la vida un poco mejor. Pero recuerda una cosa, hijo mío. Tú tienes que morir, esto va a terminar. Y no importa cuánta educación tengas o cuánta cultura puedas acumular, sin embargo, tendrás que encarar la muerte un día, ¿no? Porque está escrito, el hombre debe morir y después de esto el juicio. La muerte no es tan mala, pero llegar al juicio es la parte lastimosa. Usted puede morir, pero después de esto el juicio. Y Dios no le va a preguntar a usted al otro lado, no le va a preguntar cuánto estudio tuvo aquí cuando estuvo aquí en la tierra. Ni cuánto conocimiento acumuló. Si usted tiene su licenciatura en letras o cualquier título que usted pudiera haber tenido, aún como ministro, yo fui ministro, eso no le va a preguntar, no le va a ser requerido a usted. Párrafo 36 dice, pero sí le será requerido a usted, allá al otro lado,
lo que usted hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso, si usted tiene, como les decía, en lo natural, sincerémonos, un padre natural puede que ha pasado dificultades. Si él es un humano, no está prisionero de todas esas cosas malas, ha pasado dificultades, pobreza y todo, pero él trabaja y luego él tiene sus hijos. Él sabe lo difícil que fue para él. Él dice, pues no tuve casa, pero yo quiero trabajar, aunque sea, va a hacer una pequeña casita donde ellos tengan. Y si puede, pues dejarle más, le deja. Y no tiene amor de Dios, solo un sentir humano de padre. ¿Cuánto más el sentir que usted? Porque él dice que ya me voy y que no se queden sin nada. Él no está diciendo, no, que la pasen como yo he pasado. No, dice el papá, sí. ¿Sí? Entonces igual, nosotros del sentir de creyente, hermanito, Dios te bendiga. ¿Qué planes tenemos para ellos al otro lado? ¿Cuáles son nuestros deseos para nuestros hermanos al otro lado? ¿Nos he preguntado que al otro lado la situación es definitiva? Una vez que llegan allá, simplemente, ¿no se ha preguntado qué se requiere? Cuando usted entiende lo que se requiere al otro lado, cuando usted entiende que hay un requisito, dice el profeta, Dios no envía nada que él no sepa que usted lo necesita. Y usted va a responder por aquello que se le dio. Porque dijo, te di 5 talentos, respóndeme por los 5. Te di 2, respóndeme por los 2. Él va a preguntarnos y va a preguntarnos por todo lo que nos ha dado. Y cuando usted entiende eso, y tiene un sentir, nada más, si fuera el mismo sentir que tiene un padre natural por sus hijos, nada más amor filio, estuviera preparándose para que cuando nos separemos y de repente ellos van adelante o yo voy adelante, no les vaya mal. No la pasen mal. Porque aquí el hijo la puede pasar un poco mal, pero trabaja y puede irle bien. Pero si al otro lado, una vez que se encuentra con Jesús, la pasa mal, será por la eternidad. Será por la eternidad. Entonces debiéramos trabajar arduamente para saber qué se necesita para que mi esposa no sea rechazada al otro lado. ¿Qué se necesita para que mi esposo no sea rechazado al otro lado? ¿Qué se necesita para que mis hijos? ¿Qué se necesita para mi hermano que es mi amigo? ¿Para que le invito a mi casa? ¿Para que me invite a su casa? ¿Qué se necesita para que ellos no sean rechazados? ¿Qué se requiere? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es el requisito? Entonces el profeta dice, ve, pero le será requerido a usted al otro lado lo que usted hizo con respecto al entendimiento de la palabra de Dios. Ahí es donde está el requisito. Hay un requisito. Como usted va a las aerolíneas, presenta su ticket que pagó. ¿Qué va a presentar allá? Hice esto, hice lo otro. ¿Se da cuenta? Dijo Pablo, no es por obras. Las obras que hacemos solamente es para mostrar la clase de fe que tenemos. Pero para entrar allá hay un requisito. Muy bien, ¿quieres entrar? Hablemos de todo el mensaje que yo... Y este mensaje es para traernos el protagonismo de la Biblia entera. Voy a mostrarle eso en el filtro de un hombre que piensa. Por eso le digo, ¿cómo llegar a la estatura de un varón perfecto? No vamos a llegar si no decidimos recibir lo que Dios nos envió para transformarnos. Y Dios no nos envió en este día solo un mensaje de justificación, solo de santificación, o solo de restauración de los dones como los pentecostales. En este día nos envió la plenitud de su palabra. ¿Por qué no hay el cambio? Porque no hemos tomado la plenitud de su palabra. Tomamos de vez en cuando un mensaje aisladamente por acá, otro por allá, como podemos. Pero estamos mostrando lo que se requiere para entrar allá. Dice el párrafo 188 del mensaje El filtro de un hombre que piensa. El filtro de un hombre que piensa. Párrafo 188. Dice así. El filtro de un hombre que piensa son las aguas de separación, lo cual es la palabra de Dios. Es la purificación del pecado, lo cual es la palabra de Dios. Y el hombre que piensa, el hombre que ha sido limpiado, el hombre que piensa es el hombre que sabe que tiene que pararse delante de Dios. Y él sabe que él tiene que responder por toda palabra de la Biblia. Amén. Dios. Amén, Señor. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, cuando uno ya entiende el requisito, por eso el hombre que piensa, el hombre que ya no está ignorando, que su pensamiento ha sido renovado y su pensamiento ya ha sido lavado por las aguas de separación y ahora tiene el filtro de un hombre que piensa, él sabe. Para yo entrar allá, y tengo que responder por toda la Biblia. Porque dijo, el hombre vivirá por toda palabra que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce la Biblia, todo lo que está en la Biblia, usted lo puede vivir, lo puede llevar a su vida. Ha sido enviada para usted. La Biblia ha sido revelada para usted.
Y Satanás, la única opción que Satanás tiene es que usted no le dé la importancia máxima a la palabra de Dios. ¿Por qué cayó Judas? La importancia a la palabra de Dios, que era Cristo, no era máxima. Cuando veía, oh, mucho gasto, dijo en ello. Está bien, hay que darle, pero no tanto. Y a veces uno dice, no, está bien, no, te vas a volver loco, muy fanático, te vas a volver cabezón, que no sé, no sé cuándo. Son los burlescos modernos, porque hay un espíritu de crucificar la palabra de Dios, que busca crucificar el efecto del evangelio. Porque la palabra de Dios, al usted entrar, le va a lavar, le va a limpiar, le va a fortalecer, le va a instruir, lo va a guiar, lo va a transformar de cualquier caos en el que esté hacia un hijo y una hija de Dios. Para eso ha sido enviado la palabra de Dios. ¿Cómo lograr? ¿Cómo subir a la estatura de un varón perfecto? El protagonismo absoluto, no parcial. Por eso decía a los hermanos, ¿cuántos mensajes tienen en español? Tal vez 700, 800. Tienen que responder por todos ellos. Trabajen en ello. Coman la palabra de Dios. No que se lo cuenten. Coma la palabra de Dios. Trabajen en ello. Ay, que muchos mensajes. No decimos mucho trabajo. 30 años trabajando y si no nos quejamos. 40 años y todavía nos ponen horario. ¿Sí? Hermanos, ¿y cuánto hemos trabajado para nuestra alma? ¿Cuánto le hemos dado para nuestra alma? Y Dios envió su palabra para nuestra alma, para que nuestro destino eterno. Dios no quiere vernos perdidos. Y nos envió lo que nos libraría de esa perdición. Nos envió el poder para sacarnos de cualquier religión deformada. Para librarnos de ese espíritu de crucifixión. La crucifixión aquí es la actitud mala hacia la palabra de Dios. Para darle importancia en mi vida. En mi vida, parcialmente. Parcialmente. Entonces, ¿qué es lo que debo examinar? Mi actitud. ¿Cómo es? ¿Cómo está mi actitud? ¿Cómo está mi ánimo? ¿Hacia toda la palabra de Dios o hacia algo de vez en cuando? ¿Se da cuenta? Por eso el profeta dijo, cuando entró a su mensaje, cuando iba a entrar a su mensaje a edad, dijo, leo hasta que los ojos se me hinchan, siendo profeta. Porque Dios no le encontró, entregó al mensaje así de simple. Dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente. No es pan natural. Para el natural la gente necesita Biblia, sabe que si no trabaja no come. Pero Dios está hablando, que es paralelo aquí. No dijo Jesús en San Juan 6, trabajad no por la comida que perece solamente, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Trabajar. Entonces, una unción, una mala actitud, ¿qué? Una unción de ser muy trabajadores en lo natural, ¿no? Y es respetable, usted trabaja mucho en lo natural, pero una unción, como dijo, el problema, dijo Salomón en todos sus proverbios, es la pereza. Y el cristiano para su alma es una pereza mundial. La ignorancia solo es el resultado de la pereza. Porque el libro, la Biblia está abierta, está revelado. Por eso que prosperan algunos. Dicen, no, no está abierto. Uno me dijo, hermano, no, hay misterios que tienen que abrirse. Tú dices que tiene que abrirse. Y aquí hermano Braga dice, la Biblia entera fue abierta cuando los misterios fueron abiertos. Pero la pereza. ¿Por qué cree que prosperó tanta doctrina, tanta línea? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero cuando la gente conoce la palabra de Dios, hermanos, se van a impresionar tanto de la palabra de Dios que ya no van a estar hablando del árbol errado como Eva. Oh, qué codiciable. No, no. Ellos van a estar hablando qué gloriosos son los siete sellos. Qué gloriosa es la Biblia abierta. ¡Aleluya! El poder transformador fue enviado para eso. Y en eso es aquello en lo que debemos trabajar. No hay otra forma de llegar a la estatura de un varón perfecto. No hay otra forma de llegar al Espíritu. El Espíritu Santo no va a llegar, no va a llenar una ignorancia. El Espíritu Santo no va a sellar ignorancia, hermanos. El Espíritu Santo no va a sellar eso. Porque una vez que usted es sellado, listo, es sellado por la eternidad. Y el Espíritu Santo no va a sellar ignorancia. Por eso, ¿qué es? Fe, virtud, luego ciencia, ¿sí? Luego templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Entonces el sello de Dios. Lo dijo el profeta, obediencia total, no parcial. Y en la Biblia, Saúl obedeció casi todo, solo que el rey no mató y unos poncos de vacas. Eso lo quitó fuera del trono. Dios dejó registrado eso para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Sí, vamos a cortar ahí por el tiempo. Y bueno, si Dios permite, seguimos pues más adelante en el compañerismo. Pero recuerde, estamos enfocando esto. Es importante saber cómo llegar ahí. No va a ser fácil. Solo lo que nos va a transformar hacia ese Edén, hacia esa piedra de corona, es la palabra de Dios que envió. Y lo que Dios envió, pues debemos nosotros comer ese libro. No dijo cómete una partecita del libro, come el libro. Yo le mostré aquí el requisito al otro lado. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el requisito al otro lado? Nada de ignorancia entrará allá. Nada de ignorancia. Por eso cuando Dios le dijo al profeta, toma tu pluma y escribe. ¿Cuál es el secreto? Dijo, la mente tendrá la novia tendrá la mente de Cristo.
Y ese es el secreto. Y ese es el poder. Y dices, ¿qué? Vamos a parar ahí. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar, hermanos. Muy agradecido por pues, los hermanos, esfuerzo. Y tal vez nos hemos demorado un poquito. Gloria al Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por el tiempo que nos permites estar, Señor, reuniéndonos para fijar nuestra atención en escrituras que nos presionan, Señor, hacia lo que nos conviene. Tú no vas a venir, Señor, a obligarnos, tú no vas a forzar a nada, pero entre nosotros podemos animarnos el uno al otro hacia lo que nos conviene conforme a tu palabra, Señor. Escrituras que nos muestran, Señor, los requisitos que necesitamos en nuestra relación y en nuestro encuentro contigo, Señor. Porque tú nos advertiste allá en San Mateo 7 que muchos irán confiados en otras cosas, con otros requisitos. Dijo que algunos llevarían su carta de presentación, sería yo eché fuera demonios. Otros dijeron que su carta de presentación sería hice milagros. Otros que yo profeticé y tú dijiste que les botarías fuera. Porque tú dijiste que solamente no el que te dice Señor, Señor, pero el que hace la voluntad del Padre. Y tu voluntad ha sido revelada, Señor, por el mensaje. Tú nos muestras, Señor, aquello en lo cual quieres ver a tu pueblo. Y es aquello en lo cual queremos, Señor, fijar nuestra atención, motivarnos hacia ello, ayudarnos unos a otros hacia ello, Señor, para acelerar en los días que quede, Señor. No dejar que el tiempo pase sin resultado. Porque, Señor, ¿cómo podemos ser mezquinos contigo? ¿Cómo podemos ser mezquinos, Señor, teniendo un gran mensaje y resignarnos a un resultado menos que lo que produjo el mensaje de Lutero o el de Wesley? No, Señor, no se quedará sin resultado tu palabra. Aquella realidad, Señor, que la Escritura declara, tomará lugar para lo que enviaste tu palabra, Señor, en la vida de jóvenes, en la vida de cada uno de los creyentes, Señor. Solamente ayúdanos a tener mucha hambre y sed por toda tu palabra, Señor. Hambre y sed por agradarte a ti, Señor, por conocer tu voluntad. Y luego, Señor, sabemos que de tu palabra viene, Señor, la fortaleza para hacerlo, la limpieza, Señor, para que la basura salga de nuestra vida. Todo viene por tu palabra, las aguas de separación. Entonces, ¿qué beneficio es, Señor, ser protagonista de tu palabra? Te agradecemos por todo ello en el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Bendiga a nuestro hermano Adolfo. Hermanos, bienvenido con él. Dios lo bendiga a todos. Aleluya. Él nos ha dado el arma más poderosa que puede existir, la palabra de Dios, el libro abierto. Mientras nuestra hermana Jacqueline se prepara con Habrá una novia perfecta en el final, el cántico número 15, les leo rápidamente en el mensaje Dios guarda su palabra del año 57, el párrafo 46. Y hermano, esa es la palabra de Dios, la cual es más cortante que toda espada de dos filos. Es el más grande poder que haya sido puesto en las manos del hombre y Dios está esperando que la raza de Adán eche fuera de los muros de combate el pecado, la enfermedad y toda clase de demonios. Tenemos el arma más poderosa que exista. Arnold von Wilkerich les dejó palos y piedras, pero Cristo nos dejó su palabra y su espíritu. Luchemos y parémonos por Cristo, parémonos por la palabra y saquemos la espada de su haz y luchemos. Aleluya. Nuestras hermanas, con este canto despedimos el servicio. Jesús y parte
contra la novia de Cristo y la quieren destruir. Pero la novia, tomando la palabra de Dios, al Edén de Satanás arruinará. Todas las fuerzas malignas han salido hoy contra la novia de Cristo y la quieren destruir. Pero la novia, tomando la palabra de Dios, al Edén de Satanás arruinará. Con la espada del gran rey, y yo creo que con Cristo.